fall so many times. And I know that tonight we're gonna survive. A pensar que las donas solo son.
para Radio Funa, el programa nocturno que es un matinal. Son machistas, estafadores, vergas, hueones despachados y cringe del penca. Somos como un mono a medias. Hablamos de VTubers, ¿quién chucha es Serbia? Porfa, diga mi nombre, reina. Te puse 20 lucas sin fea mierda. Rechaza tu humanidad completa. Volvamos a ser monos en Radio Funa. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huequear. Venga, esta funa acá, fama, fama, máxima. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huequear. Venga, esta funa acá, fama, fama, máxima. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huequear. Venga, esta funa acá, fama, fama, máxima. Dame algo pa' fumar, dame algo pa' huevear. Venga, esta funa acá, fama, fama, máxima. Radio Funa, mejor matinal nocturno de VTubers. Todos los viernes o sábados a las 10:30 de la noche. Volvamos a ser monos en Radio Funa. No puedo. Estoy casado. Oye, ¿qué onda este estudio nuevo? Weón, esta weá tiene ventana, weón. La weá cuica, qué pituco, weón. Hola. Lo fui comandando. Línea. Esa sandía es mía, Esa sandía es mía, mierda. No he comido en meses, culiao, no me estáis viendo. Solo pasó un mes. Para mí fue una eternidad. Mira, chicos, ¿qué onda? ¿Le gusta el tatuaje que me hice? Esto es una mogas. Oye, en este nuevo modelo no son tan malos. Dale, Horny, ven. Horny, 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 Horny. Va a ser que se va a caer el centro. Como que grandecito, mi niño. Esto, ¿no? Hay un poquito de eco ahí, ¿eh? Oye, lávate el cuello, Juan, tiene una mancha ahí. A ver, no, a ver, enfoca, ahí. Dale, haces un y despíntela. Voy a hacer un despíntelo. ¡Viene! Gracias, Blue Chiquita, por la raid. Muchas gracias. Vinieron 5 pisos más, muchas gracias. Mira, lo que nunca le había subido al Horny grande. Después de mucho tiempo. ¿Qué tatuaje tiene en el cuello? No, ahora que tenía toque. Gracias, Garuda, por suscripción. Muchas gracias por la sub, lindos. Los quiero. Miren qué bonito, chaval. Me encanta. Un cuatro en el cuello. Ahora en los fanarts me hacen el tatuaje. La de izquierdo, Kazutora Tattoo, Google, enteré y lo tiran. A ver, dime la firme. Este tatuaje. Gracias, Faber, por la suscripción. Dime la firme. ¿Este tatuaje te lo hiciste por Tokyo Revengers? Sí. No debiste tatuarte esta wea. No debiste tatuarme esa wea. No, es de Kazutora, boludo. Es que es más esquizofrénico, pero es que es muy fachero el tatuaje. Que Greta diga. Gracias, tremendo lo nuevo cambio. Te quiero. Espera. Voy a dejar un momento antes de achicarlo completamente a su manera original. ¿Podís, por favor, colocarlo al medio un segundo? Al medio, no, déjalo al medio, déjalo al medio. Eso. ¡Es un maricón! ¡Me está riendo! Gracias. Sí. Ay, las dos. Mi alma está en paz. Gracias, Creo que cada vez que lo vuelves a su tamaño original es más chiquito. Gracias, Tetsu, por la suscripción. ¡Tetsu! Un saludo a la Sui que estaba en el chat. Extraño guachas, ¿cómo se amogas? ¿Dónde está? Ya jugué esa weá. Che, boludo, ahora tenemos tele, ¿qué onda? ¿Podemos ver anime? ¿Podemos ver Tokyo Revengers? Yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta muy seria, weón. ¿Qué fue con que consiguió el estudio? Porque cacha, ya ven, a tele y todo, pero tenemos un sofá y ni una wea más, pues, weón. ¿Por qué hay plátano en el suelo, weón? Tenía hambre. El mate también es verde. No me lo estaba con una sandía. Muchas gracias, Nathan B. Coronga. El Coringa. Ay, hola, Runa, te quiero, mamá. Es que nos estamos mudando, estamos moviendo las cosas, por eso está limpio. Danos 3 shows más, este es un chiquero, no lleno de caca ahí, mancha de humedad. El show más no era de hecho, de puros pajeros no dejamos las cajas en medio del estudio, ¿ven? Están del otro lado que no pueden ver. Esta es la que para que esté la tele y el Amogus, nada más. Nos independizamos, un sillón, una pokebola gigante, la guitarra del Amogus y listo. ¿Sabes dónde duerme el Mario? Ahí, en esa pokebola.
Ahí está adentro. Ya, pero si ahora le tenemos al Mario en el Lucan, pero tenemos al Infiria. ¿Verdad, Infiria? Se quedó dormido. ¡Ah, Infiria! Se quedó dormido. Está el Lucan. Me da Infiria, está bien. Oye, la de Radio Pura. Quiero ver la tele, pero se me olvidó el control, weón. ¿Dónde es el control? No sé, boludo, fíjate. No sé. No está en mis bolsillos. ¿Estás seguro que no creo que tenga el bolsillo? No, ¿ves? En mi mano derecha. Gracias, el poderoso Nebula, por la suscripción. Es poderoso, y es Nebula. Debe ser compañero que más Nebula, tú sabes. Gracias, Lalan, por la suscripción. Les aviso que ahora mismo el nuevo opening de Radio Jura no está en YouTube, pero va a estar. Pero va a estar, tranquilo. Totalmente. Entonces sí, en Spotify, YouTube Music y toda la guay que ocupa Mario ahora. Gracias, I'm Lalan, por la sub. Te queremos mucho. Síganos dando dinero, por favor, que nosotros obviamente... Dice, falté al parto de mi bajastro por este momento. ¡Vamos, Máxima! ¡Vamos, Máxima! Ay, el Infinia, no puedo creer que está muerto. Todavía puedo imaginar su voz. Chica, Blues, suerte con el programa. Hoy te salió un fit estéticamente igual, bueno, así que no hagas mi comentario. Buena, amigo, cabrón, aquí. Con su culo, esto evidente. Falta un toquecito acá en esta habitación nueva, bueno. Había algo que falta. Yo estoy aquí. Muerto. Sí, sí, sí. Voy a escuchar su voz. Le falta algo a esta habitación, pero ¿qué era? Algo para que sea perfecto, para que sea el estudio. El toque ideal, te sienta como el hogar, aparte de la mierda, algo. ¡Eso! ¡Eso es buena! ¡Eso es mierda! Ahora no hay hogar como el hogar. Bueno, lo voy a decir, apártense, me la voy a coger. Pues me que lea con su cara el cuya de Disney y lo hace más psicópata, weón. De hecho, creo que voy a recordar a Guillón. Pues a mí me gusta. A ver, ¿750? Van al Twitter de Nimu y le dicen: Nimu, girate una imagen con el modelo nuevo abierta de piernas. La remodelamos, por favor. Tenemos que actualizar esta Nimu. Saludos a Nimu, que obviamente está viendo esto porque es fan de una obviamente. Estuvo una vez siempre. Que se lo pierde. Bueno, de hecho, ¿qué onda? ¿El cote del control? Sí, sí, parece que lo encontré, ¿eh? A ver, va a ver qué hay en la Pancho Vision. Voy a prender la tele. Ojalá no esté ese programa de ese señor comiendo, no me gusta. No, no me gusta, lo que recomiendo es para el gratis. ¡No, está el señor comiendo! ¡Ay, está viendo como el canal de la monja, donde siempre está la monja hablando, donde siempre está el señor comiendo! 24/7. ¡Cámbialo! Ah, buenas señas. ¿Qué tal? ¡Es el de noche! Hola, Sordon, ¿tienes una misión para nosotros? Es Sordon, ahora, por favor, deciros. Los he equivocado, Power Rangers. Rangers, hay una marcha de furros en la Alameda. Necesito que marchen con ellos. ¡Ah, Sordon, a la orden! A la orden, Sordon. ¿Qué estáis comiendo, Sordon? ¿Qué va el papel aluminio hoy? ¡Increíble! ¿Qué estáis integrando el papel aluminio? Creo que es un burrito, boludo. ¿Necesito un burrito? Se está comiendo mi signo. O sea, han agarrado un pan, le han metido todas las salsas que tenían y me lo han traído. ¡Mierda! Se me cayó la mitad de la carne. No es carne, es hamburguesa de lenteja. Sí. Es un choripán de zapallo. Imaginé que te pasé la wea del Tyler Rubán que estaba mostrando la milanesa y se le va toda la mierda. Eso me pasó algo parecido en stream la otra vez. Boludo, pero no puedes mostrar la comida así, obvio se le va a caer a la mierda. No podés. Pero que apuntó para abajo, obviamente se le va a refolar la agua del plato. Ya tienes que comértela con todo el sazón del teclado, po, con toda la mugre y otros desechos y otros fluidos que no te dejo ahí. Fluffy, no nos vimos de nuevo ahí adentro. Cuando se te cae comida, ¿tú no lames el teclado para las cosas o cómo? Yo una vez al menos, más para que se junte un poco. Mismo. Es como no, sí. Yo me hago un plato de tallarines. Tengo el teclado y lo empiezo a sacudir encima y lo ocupo como queso rallado. Esa la sí. Le pegas ahí al teclado y lo que cae es quesito. Lo que cae gratis, weón. Sí, como el queso de la chota, boludo. No. O a veces cuando estáis como escrutillando la barba, a veces sale una weá que esté viva. No puedo cambiar la barba después de bañarte. Mi mamá le puso nombre a Easton. Gracias por la. Las subs regaladas, así me gustan, gente. ¿No ven que les estamos trayendo comida en vivo acá? Un precedente nunca antes visto en Twitch. Gente comiendo.
Bravo. Wow. Wow. ¿Cómo se llamaban? Siguiente paso, eso, una bañera. Los coreanos, donde tienen un montón de comida en un en una mesa y se ponen a comer con chateando con el stream. Ah, tiene un nombre rarísimo esa mierda. No sé, Bangtan, no sé, no es enorme. Qué asco eso, tipo ver al... Bangkok, la wea, genial, es genial. Oye, hola. ¿Cómo no puedes ver eso, boludo? A ver, bueno, es genial porque ves gente súper delgada. Ves gente enana comiendo platos que son el triple de su tamaño, es genial. Sí, te imaginas por mí comiendo, es la un espectáculo. A ver, iba a decir una wea, pero mejor no. Sí, sí. Eres malísimo, corto pendejo. Sigo siendo gracias, todo Jack, digo, gracias, Kaiji, por suscribirte por voluntad gracias, propia. Kipi, boludo, increíble la piba. Así me gusta mi VTuber. Así a me ver, gusta, gente. Simpiando a las VTuber del chat. Pero bueno, aquí también vamos a hacer el shoutout. Aquí tenemos una persona muy importante entre nosotros. ¡Tenemos al chileno que hace los videos de Pokémon, wey! ¡No lo puede ser! ¡Ey, ya! ¿Por qué no ha sido un video de mi Pokémon favorito, el Mr. Mime? Ese es terrible, yo lo sé, culé a la mamá del H, ese es terrible, culé a la mamá del H, ese es terrible, culé a la mamá del H. ¡Es Squilla! ¡Pozo Squilla! Pero si tuvo que poner el chat del medio indio, el pibe. ¡Medio indio! No lo puedo creer. Oye, hey, idea mía, Cuico, está ya un poquito más flaco, es como tu skin venezolana. Es que, de hecho, me fui a dar una vuelta a Venezuela y me dieron dos opciones: seguir siendo negro o ser un esqueleto. Y bueno, elijo la mejor. Para mí, ¿cuál es mi decisión? Y ahora, ¿cuál es mi decisión? ¿Eres porque el otro? Estoy sí, muerto, sí, porque por lo menos negro y por negro te moriste de hambre. Boludo, me encanta que en mi Ray es como la profesora de Ned, ¿se acuerdan? La que estaba en una pantalla. Sí, 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 eso. Ay, por favor, dame la tarea. Pero estaba ahí por estrés, una wea así. Bueno, ahora que estoy al medio, me da ahí un permisito especial, weón, que quiero empezar como corresponde esta cagada de temporada, weón. Dale, dale. Adelante. Se apagó la música incluso. Gente del chat y Misra aquí presentes con nuestro querido invitado, se preguntarán qué wea está pasando, por qué esto no tiene ni pie ni cabeza. Y es porque sagradamente todo Radio Funa comienza con la previa. Cuando llegáis a clase y es como no hay clase, es como hay a la calle, no hay calle. Te ponía puro chispotear con tu amigo hablando pura weá mientras reventaba el yogur a tu compañero. Por favor, Fluffy, que pase la previa. Que pase la previa. Que haga acto de presencia el acto conocido como la previa. Bien, bro. ¿Cuál es la pauta? Es no tener pauta. Qué hermoso erudito. Qué mandaste. Esta es la parte del programa cuando hay puta. Samerox, ese señor por la sub. Ahí, 3 meses, boludo. Ya me jodería hasta su no. Canal de mierda. Debe pautas, pero si no. Pero va, boludo, que le pagamos para 2 horas. ¿Dónde va, boludo? ¡Venía acá! Ni siquiera hizo su Rangers. Espero que no hay pautas. Me cago en tu programa. ¡Woo! ¡Ah! Fluffy, te están choreando la gimmick, boludo. ¡No! ¡Oh, qué buen sombrero, weón! Gracias, Jack, por regalar suscripciones. Jorge, culo terrible, kawaii. Gracias, chicos, los quiero. Los boludos tengo sida. ¿Cómo olvidar esa vez en la que hablamos de BTS? Y no nos funaron, po, weón. Eso es Julio Malo. Y no nos funaron. Ah, eso no existe, eso es imposible. Mira, se suscribió Mirra. No sé quién es ese. No sé quién es ese, boludo. Un saludo. Creo que es Juan. Me gusta Mario 64. LOL, juego culio malo, deberíamos jugarlo después del programa. Debería jugar. Deberíamos jugar una partida, dale LOL. Después sale el LOL. Hacemos una custom, tipo nosotros 5 contra 5 del chat y si nos ganan, no sé, le chupamos el pico. Qué bueno que hasta ahora nunca hemos perdido. Ay, con... Excepto, no quiero rebobar eso. No, nunca pasó. Never. Jorge, ¿por qué siempre quieres chupar pico? Gracias a todos por regalar sus acciones, te quiero mucho, amigo. Es muy rico. Che, veo la Dead sin sub, Pues bueno, me regalaron un sub. Que se me no, ahí. Te suscribiste vos, no te acordás. No, me suscribí, yo no me gustó. Sí, no, si tú mismo lo hiciste, pasa el contrato. Me regalaron, el Nacho me regaló un sub. Let's go. Pero, Mirra, hasta Ibai está suscrito a Radio Funa. Ibai está suscrito. Perdón, chicos, que estoy vos suscrito. Usada está suscrita. ¿Hasta qué? A mi canal, no al tuyo. Mierda. Bueno, nada, porque es mío. Estoy redormido. Yo estoy aquí re chill, comiendo. No me importa nada. Sí, le estamos tirando toda la cara al pibe. Está perfecto. Vos solo aguantá la cum. Vos cerrás los ojos y disfruta. Imagino, ahora quiero almorzar. Toma, culiado, mi dinero. Disfruta. Al combo.
Me gusta que toda la gente de todo el chat, como los invitados, tienen la misma reacción. Va a estar Radio Funa, voy a ver Radio Funa, ya lo voy a ir comiendo. Listo, se acabó la wea. Y sí, la gente chat tiene la misma reacción, weón. ¡Ah, Radio Funa! ¡Aguante Wanderer! ¡Aguante el guachipato! ¡No, tenés que ser la madre, weón! Sí, el Mirra es la habitual invitada. Lo ven que está comiendo y tiene sueño. Y le gusta BTS. Weón, increíble. O sea, en plan, según lo que has dicho, ¿es literal la mejor VTuber que has traído acá? Sí. No costaba, ¿eh? Debe ser, no costaba, debe ser la primera VTuber que viene sin problema de autoestima. Impresionante. No, vos tenés. ¿Qué tenés que contarnos? Jugaste el LOL por algo, ¿no? ¿Quién, yo? Sí. ¿Por dinero? ¿Tenés algo que decirle? ¿Querés hablar? O sea, yo juego el LOL por dinero. Es como es lo que hay. Es mi trabajo. Oh, qué horrible. Imagínate estar obligado a jugarlo. Bueno, sí, estoy obligado a jugarlo. Es lo peor que hay. Qué dolor, weón, no. Imagínate que cada vez que jugás, vos sos el que le pagan por jugar al LOL y la gente del chat te dice: no, yo juego mejor, vos estás haciendo las cosas mal. Como, ah, dale, la nada, está fake en el chat. Mira vos, ¿por qué no streamea usted, señor? Man, yo he visto, no, yo he visto el chat, gente del chat de Faker literal insultando a Faker por malo. Faker, culiao, ¿por qué necesitas esto? Al fin la reina 4, Faker, pelo esta, es el LOL, al fin la reina 4. Y ahí Faker diciendo: no, no, quien cuerno significa puta, estos culiao están puteando, no. Y después procede a apretar F1, F5 mil veces. Y toda la gente, sí, ¡oh! Sí, sí, sí. Lo más cerca que me van a tener en Twitch, man. No, te cagan los palos, ¿te parece bien? Qué bueno que hay la pantalla, si yo estaría pasado, mira, en esta pieza. Lo siento. Sí, recuerden ver sus streams en Facebook, la misma guay que me imagino con la pía. Solamente lo ven cabros chicos de 8 años y señores de 80 años, pero no hay punto medio. O sea, ¿jugadores de Free Fire? Por supuesto. ¿O de PUBG? ¿Cómo lo uso de un pañal? Público objetivo. Pero me imagino, por ejemplo, con la pía que escribía en Facebook, leían comentarios: viejita, dígame quién se la culea usted para chuparle el pico. Sale un viejo de 80 años en la foto de perfil, weón. La pía tiene una recompensa que es tipo 800 estrellas, jugás conmigo algo una hora. Un día le va a caer un gordo. No. Weón, las chicas de Eger.gg cuestan menos de $8. Para, ¿cómo dijiste? ¿Cómo se escribe? Eger.gg. O sea, es una página en la que contratas Egers para que jueguen contigo. Encima, son resumen. Sí. Se hacen las redes profesionales, de que te hablen bonito, sí, juegan con vos, te hacen conversa. No es que haya probado eso, no, es que vi un video, sí. Creo que tu abuela es Igor. Emotional, hay una categoría de emotional support, me estás jodiendo. Sí, sí. Es más barato que psicólogo. Sí, boludo, ya está, lenguaje español. Bueno, chicos, se terminó el programa, nos vimos. Imagina a la abuela del Meister posteando así, soy una Iger. Es súper penoso, manda link, ¿no? Eutanasia, sí, boludo, todo. Español argentino, ¿puedo buscar argentina, saber? Hola, querida, ¿cómo estás? Mostrar. Este es un hombre, ¿qué es esto? Está bien, ¿eh? ¡Ay, es Willy! Bueno. Esqueleto, bueno, pone Venezuela, por favor. No. Estas están en oferta, boludo. Por el huevo, podríamos en el futuro ocupar los fondos de Radio Funa para contratar 5 Igers. Sí, y listo. Y ya está. Las metemos acá, no le damos contexto de nada y este es el programa. Ese es el programa. Bueno, huevón, por dinero cualquier cosa. O sea, yo vengo gratis porque soy idiota, pero tú les pagas a alguien y igual lo mismo que yo. Es como, bueno, ahora, haces tu tap. Podríamos hacer un ranking de todas las Igers y contratamos y ver cuáles son las mejores. Listo. Bueno, eso no lo hagas, es súper funable. Hace poco alguien de Fortnite hizo esa weá y le funaron durísimo. Pero mierda, yo quiero que me funen, ¿hasta cuándo? Bueno, pues no, cuando hablamos mal de DTS, fumo mi se borró la cuenta y todo, man. Hizo una tier list de todas las Igers que hay en Twitter. O sea, que era una lista como de 200 Igers y las etiquetó a todas. Es un enfermo de mierda, man. Y las etiquetó todas. Ya, eso, güey, es un enfermo. ¿Y dónde está esa lista? En Twitter estaba, por ahí. En plan, seguro que pones Fortnite Eger Girls en Twitter y te sale en recomendados, una wea así. A ver, con tu madre. Ese hombre es un visionario. Yo quiero hacer lo mismo ahora. Sí, boludo. Otra que tier list de VTuber, chabón. Ya está, acá. Ganamos. Gracias, Infiria, por poner el link del Discord. Métanse al Discord, la gente que no está en Discord. Voy a ver weas tan buenas como. Bueno, el No Safe for Work ya no tiene nitro.
Y también. No. Nadie tiene nitro para ver el No Safe for Work, pero tenemos No Safe for Work. Pero para el No Safe for Work necesitas nitro, necesitas el... suscripciones, exacto. Y toda la gente se suscribió, así que todos pueden verlo. Y también pero... Menos mal, porque estaba yo nomás publicando weas de VTubers ahí, boludo. Este es un crossover muy raro. Que nadie, sí, la verdad, nadie es que, la verdad es que sí. ¿Qué se siente? O sea, no, yo creo que hay mucha gente que no sabe por qué estoy aquí y qué tengo que ver con VTubers. Sí, en primer lugar yo, porque no entiendo la chota. No, es la primera vez que hablo con vos. Es como este weón que juega al LoL, Aunque no lo crean, este señor puede llegar a saber más de VTuber que nosotros. Eso es un insulto. Gracias. De hecho, un halago me hace tener fe todavía en la humanidad de que aún puedo salir de este rabbit hole culiado. Aún puedo salir, aún tengo la esperanza de no... Si, tu salida, si tu salida es ser parecido a mí, que me paso jugando al LoL por dinero, como que... No. Ahí lo dejo. ¿No te hace sentir como un prostituto, boludo? ¿Quién, yo? Sí. ¿Cuando juego al LoL todo el día? Sí, por dinero. Mira, o sea, tú, en plan, todos los streamers somos somos putos. Pero si es trabajo. Pero que si son putos, son re putos. Son re trolos. A ver, yo esto lo hago por amor a la pija, pero ustedes lo hacen para vivir. ¿Qué se siente? ¿En qué momento cambió el LOL y dejó de ser un juego divertido a ser un juego de laburo? A ver, supongo, o sea, que divertido el LOL. Como después de 2 años haciendo contenido, como que me aburrí, ¿no? Pero luego, porque, a ver, no es como que me aburrí, es que yo antes era un enfermo del LOL. O sea, cuando empecé a jugar League of Legends, ¿no? era un enfermo del juego. No, ya no. Ni incomparable. Era un enfermo. O sea, para que te hagas la idea, jugaba 4 horas off stream y hacía 5 horas de stream todos los días. Y eso ya es muy bueno. Sí, 2 años. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Tenía 19. Por ahí. Por eso. Oh, te cagaste. Jugaba todo el día, me cagué. En plan, todo el día. Pero yo tengo estudios, ¿eh? A ver, ya existe mucho más que muchas VTubers. Mira, quiero aprovechar este espacio para decir que eso no te salva, hermano. Yo también tengo estudios, estoy haciendo video Pokémon, weón. Hablo de VTuber este fin de semana y hago video Pokémon, estoy cagado. Ya, por favor, déjame darte la mano, weón, de sufrimiento y medio. Bueno, pero el caso, o sea, jugaba durante 9 horas, 10 horas al día, todos los días durante 2 años. Y un día me cabré y me di cuenta de que, puta, si no juego al LOL no tengo para comer. Y ahora estoy como en el punto intermedio en el que juego al LOL para comer. Pero no me estreso y simplemente como que... Es como que mi stream ha pasado de ser un jugador que trijardea a muerte, obsesionado con el LOL, a un weón que no le importa nada, a juega el LOL de fondo y habla con el chat. O sea, es muy raro. Ya, pero chat, buenísima. Pero no encontré que jugar tanto LOL ha sacrificado tu sanidad mental. O sea, los putos... Weón, no recuerdo qué hice, no recuerdo qué hice hace 2 días. Tú sirves el cerebro, perfecto. Además, juega LOL. O sea, no recuerdo que hice hace 2 días. Hay días que literal me levanto y no sé qué es ayer. Pero te recuerdas la última vez que le hiciste a Alner. Imagínate cómo estoy. What LOL 2, tu amado fucker. Esto dice. ¿Le mucho, recomendarías a alguien que siga tu camino de prostituirse por el LOL? Estudien. Sean alguien, estudien. No quieren terminar en un matinal oscuro. O sea, no, pero qué weá. Digo, estudien y pillen una carrera o algo, pero yo tengo estudios. O sea, tengo un grado superior de diseño y aplicaciones web y no me ha valido de nada. Entiendo, no tengo que estudiar. O sea, tengo un grado superior y no me ha valido de nada. Pero por qué verdad, Lucas, la mejor no YouTube que hemos traído, pues. Me enseñé una página de Radio Funa. Y te decimos, no sé, vos, pone que todas las esquinas sean el ánimo con las patas abiertas y nuestros highlights al medio y nuestras redes sociales. ¿Viste con la página Space Jam que sigue viva desde claro, 2000? Space Jam. Pero quiero una así. Che, sí, igual, la concha. Dijo aplicaciones web, tipo que nos haga un Flappy Bird. En plan, yo podía, o sea, estoy viendo uno en el chat que dice menudo grado superior sacas. O sea, de mi grado superior, yo nada más salir podría haber tenido, bueno, podría haber tenido trabajo competente, pero me lo saqué mientras era creador de contenido, así que seguía haciendo videitos. Fue como jugar LOL post-nap. Sí. ¿No pensaste mudarte al otro lado de los creadores de contenido que juegan todos los juegos que van saliendo? Sí, Overwatch. Yo lo he pensado, pero hay un problema, que es que streameo en Facebook Gaming. Sí, este es un gran problema, boludo. Es un gran problema. De hecho, es la razón por la que Nimu se fue de Facebook Gaming. Y yo cuando... En plan, a mí me da envidia Nimu. Porque Nimu no tiene... ¿Cómo te lo digo? No tiene... gente que dependa económicamente de ella. Así que ella puede agarrar y moverse a Twitch.
y le suda, le da igual, o sea, le da completamente igual y puede hacer lo que le sale de la polla. Yo no tengo esa libertad. A mí también me da envidia el apoyo del ánimo. Espera, ¿sí, no? No tenía idea de tu posición respecto a tu relación como creador de contenido y ahora me causa... Me sale la pregunta espontánea al respecto porque... ¿Cómo se siente saber el hecho de que ya la creación de contenido pasó lentamente a ser un hobby allá un trabajo como tal? Es muy pesado, te afecta la psiquis, te estresa. Que sea un trabajo no significa que no me lo pase bien. Esa es otra cosa. Esa es la respuesta que quería escuchar. En plan, yo me la paso bien streameando. Yo streameo y me la paso bien. Y... no sé, en plan, ahora llevo VTubers, así que tampoco es como que... Ahora, o sea, peor. Es curioso, pero lo que... En plan, lo que se supone que es hobby... lo que se supone que debería ser hobby pasó a ser trabajo. Y lo que se supone que debería ser trabajo... En plan, se está convirtiendo medio en hobby, ¿sabes? Porque... Eso también quiero preguntar. Si uno cuando hace un hobby, generalmente para distraerse el trabajo. ¿En tu caso se invirtió el papel entonces? O sea, sí, en mi caso es completamente al revés. Porque entre yo y otros cuatro socios... Se fundó... O sea, fundamos Owasu. Y claro... Oh. Al principio lo íbamos con mentalidad de trabajo. Pero ahora mismo estamos todos como... Esto es nuestro hobby. Y tenemos otros trabajos aparte. De creación de contenido. Y en lo que era hobby es trabajo. Y lo que es trabajo es hobby. Claro, que esa es la mentalidad más saludable. Si lo mismo que en nosotros en Radio Funa lo pasamos bien. Porque esta guasa se acaba el siguiente día. Nos da lo mismo. Tenemos nuestra vida. Bien acá, boludo. Reales. ¿Nos da lo mismo? Nadie me dijo nada. ¡Ya nos vamos, nos vamos! ¡Chao! ¡Ya nos vamos hoy día! ¡Listo! ¡Muchas gracias por venir! ¡Gracias, cabrón! ¡Nos vemos nunca más! ¡Hasta la próxima! No, pero en serio, igual lo que dijiste, Mirra, depende 100% de la persona. Porque hay algunos que, por ejemplo, hacen de su hobby o de su juego favorito una pega, que es, por ejemplo, la gente que streamea sus speedruns. Y muchos la bajan como la mierda, se nota, Vivir de ser speedrunner es la peor wea que puedes hacer, eso sí que... Pero hay gente que defiende el speedruns, güey. Yo lo puedo defender. O sea, a mí me gusta ver speedruns, o sea, yo veo speedruns. Peor es ser un no-hitter. ¿Qué? Sí, no, yo considero, que ser no-hitter es mejor que ser speedrunner. Porque te sale más rápido. El speedrunner es algo que se improvea todo el rato y es como... Imagínate ver al mismo chabón que jugó Mario 64 5 años seguidos. Es como... Good on el cheese. Me duele. El español inglés, Chis. Uh-huh. El que tiene los... yo me siento culpable cuando veo speedrun porque también me gusta verlo, pero no puedo evitar sentirme como un enorme conche su madre de culpable cuando me meto al stream, el buen fracasa y me voy. Porque como, le fue mal, me voy. ¡Pelotudo! Y es difícil, pues, soy más peludo que la mierda, pero yo como que hace mierda el público es como, buen malo, un casco. Me voy. O sea, también pasa una cosa curiosa con los speedruns, que tú ves a un speedrunner y da igual cómo le vaya en la run, pero si la run la acaba, el pico de audiencia sube un montón. No sé si te has dado cuenta de eso sí, es lo que arriesgan por final. O sea, no importa que la run sea una mierda. Siempre como que cuadriplica sus viewers cuando está acabando la run. O lo que le pasa a los no-hitters, tipo, estás ahí llegando, pasando el Sekiro y caen todo el mundo, pues como, che, Roberto está por terminar la run. Ah, caen todos a ver a Roberto. Grande Roberto, levantaste ahí, si no, ahora se te el inmortal. Ahora me imagino a Roberto como un español gordo con barba y anteojos. Sí, quien me pregunto quién será. Un grande ese Roberto. Podría ser cualquiera, Jordi. Igual yo no me imaginaba eso de que el no-hitter es una categoría nueva. No había considerado eso. El inferior entonces un no-hitter. Yo de verdad considero que ser no-hitter es peor que... Digo, es mejor. Más fácil que ser speedrunner. Es que el ser no-hitter tienes todo el tiempo del mundo, al fin y al cabo. Y hacer tu ruta. Para hacer tu ruta y hacer tus cosas. Pero para ser speedrunner, no. Literal, estás peleando contra una cuenta atrás constante. Y el error duele. Siento que duele mucho más que ya, el juego también. ¿Sabes por sí? Las fases en los juegos donde tenés un contador de tiempo hacia atrás, me voy a la mierda. Siempre me pongo retenso. Tengo que. Vos sos un maricón, no sé lo que sos. ¡Me estoy riendo! ¡Yo estoy riendo! ¡No! ¡Es un maricón, ya! Se cortó. No lo corté. Lo cortó él, para que no nos riamos. Yes. No, porque si no vamos a ser maricones. Muy triste. Tienen un jugador de LOL y no lo hacen jugar a LOL. ¡No! ¡Lo venimos a hacer! ¡A hablar de VTubers! ¡A eso lo trajimos! ¡No! ¡Eh! Acá él dijo la palabra mágica. Dijo la palabra Owasu. Señor Mirra, cuéntenos.
¿qué es Owosu? Cuente a este hermoso chat que le encantan las VTubers, que aman a las VTubers latinas con su corazón. ¿Qué coño es Owosu y por qué es tan importante para pues a mí no me gustan. Global? Nosotros... Es que es una broma, ¿sabes? Por lo que he dicho antes, que parece que no somos nada serios. Pero básicamente somos una agencia de... nos dedicamos a la administración de contenidos y activación de redes de creadores de contenido. O sea, somos una agencia, pero no de publicidad, sino que manejamos contenidos, en resumen. ¿Y qué les pasó por la cabeza que cometieron el peor error de su vida, que fue vamos a asociarnos con VTubers? Bueno, nadie en la escena lo hace bien. Sí, hay y lamentablemente hay evidencia de eso en la primera. No joda, literal, esa fue nuestra conversación. Respuesta correcta. Como, en plan, fue como: ¿quién hace bien las weas ahora? Nadie. Y ahora, ¿quién las hace bien? Nimu. Y ya está. Y no hay ninguna otra buena que hace bien, que haga bien las cosas. Salió Nimu, porque se vino a Radio Funa, si no le estoy diciendo como una cosa. ¿Cuándo Fure spikeó la Nimu? A partir del momento en que vino acá, dijo: bueno, y después se fue, ¡pum! Ese fue el antes y el después. Sabe que estamos hablando de ella. Voy a informar que me voy a comer la segunda. ¡Ah! ¡Viste que tenías hambre! ¡No, que le iba a sortear! ¡Uy! Le decía a Carlos del chat que iba a sortear la hamburguesa. Lo siento, suficiente. No habrá una segunda hamburguesa para el Carlos. Bueno, ahora podemos sortear la caja vacía, que eso quiero que le da más valor. La saliva del Mirra en una cajita. La cajita feliz. No, pero sí, sobre el tema, plan, hay una desorganización importante frente al tema, ¿eh? Y hay público, con ver cómo es el tema en TikTok y la gente detrás de la propia Nimu o solo con ver el ambiente en general, se nota que hay público, pero nadie lo aprovecha bien. Mirá, acá hay 380 personas, todos pelotudos, mirando a tres hombres, cuatro claro, hombres. Claro, imagínate. Tres hombres y medio, como invitado. Creo que somos el ejemplo, junto con Nimu, de que sí hay público en LATAM. Simplemente hay gente que no lo sabe aprovechar. O sea... Pero tiene que ver también con lo que estábamos hablando en un principio, justamente la separación entre hobby y trabajo. La mayoría yo creo que lo ve como un hobby, como una cuestión de recreación, y no le toma el peso de lo que significa arrastrar público. Claro. Yo creo que en el caso de Nimo es todo lo contrario, pues se dio cuenta y está tomando las decisiones correctas, como venía Radio Funes. Uh-huh. Sí, bien hecho, grande. Y Mirra también, men. A poco la gente que lo hace bien, viene acá, no pasa a otro lugar. ¡Hola, fuera chiste, weón! ¡Hasta estuvo aquí, weón! ¡Ya está arriba acá, la puta madre! Fluffy, gírame la imagen. Quiero anunciar acá públicamente entre todos. Poneme la imagen, Fluffy, que me hace quedar con pelotudo. Espérate, weón. No. La lora. Ahora se puede ni pajear, tranquilo. No se puede. Yo me quería pajearte aquí. Ahí está. La alianza eterna. Anunciamos la gloriosa alianza Owosu Radio Funa, patrocinada y aprobada por el mismísimo Mirra. Y ahora unas palabras de Mirra sobre esta gloriosa alianza. Por favor, Mirra, el micrófono. Ya me estoy arrepintiendo. Muy tarde, ya firmaste con sangre. Quiero aclarar que en verdad tenemos la chota así. Mira, es un apretón de pija, hermano. No podéis retractar un apretón de pija. Sí, eso no es una pija, mano. Son nuestras cuatro tulas apretando. Es un código de ética. Oye, nosotros tenemos pensados un montón de cosas. Lo que pasa es que tenemos que aumentar el presupuesto. Falta dentro de poco. O sea, cuando ves las redes de nuestra cagada, claro, es como hacemos bien nuestros creadores, pero nuestras cosas como que están súper tiradas, ¿no? O sea, ojalá en noviembre cambiar el tema. ¿Te vienen cositas? ¿Me estás diciendo? Sí, para eso es la alianza, porque tú no intercambias al ajeto que está en la cumjar en el fondo de la oficina, nosotros tenemos nuestros fondos y se financia todo. Está bien. Obviamente todas las VTubers de Owosu van a pasar por acá y les vamos a tocar la jalea. Verdad, está todo aprobado, está todo en contrato. Eso sí, no hay problema. Perfecto. Así que chicos, cada VTuber que sale ahí viene acá, así que elijan a la que les mande. O sea, ahora vienen dos, no sé, hemos hecho audiciones y no por nada, ¿eh? Ojo. Se viene, Se viene la nueva Nimu, va a salir ahí y la van a ver en primicia acá, se la decimos ahora. 2021 Nimu 2. Cuidado, Nimu. Yo la llamo Moni. Está temblando, no, mira, está temblando de miedo la Nimu. Sí, como tiembla la Nimu, sabe que va a reemplazar a está vibrando. Ya lo sabe. El Mirante me encanta. Finalmente, cada vez chileno. Que Mirra come, le Man, está mirando. Estoy chill comiendo. No importa nada. Que sé, es lo que te va a comer de postre.
O sea, yo me comprometí un poco en joda y cuando me di cuenta ya era demasiado tarde. No, ya está dentro, tío. No. Como estás en la droga, ya cagaste. Ya cagué. Le diste una jala y no hay vuelta atrás. Tu próxima parada va a ser la fuma máxima y también preso. Pero vamos a estar presos todos juntos. Se van a estar todos presos en la misma celda. Estamos todos presos, ahora todos podrán usar el fama máxima. Sí. Salva a Huevito Rey que está preso. Exacto, vamos a estar con él. A todo esto, tengo una pregunta para el invitado, joven Misra. Vente. Ya que hablamos de VTubers y me sorprende de hecho el conocimiento vasto de VTubers que tienes como para poder montar una agencia y pasearnos sus genitales por nuestro rostro. ¿Cómo llegaste a este agujero de mierda de conejo? ¿Cómo llegaste a este rabbit hole de VTubers? ¿Con quién entraste? ¿Qué viste? ¿Cómo conociste tu primera VTuber? Bueno, yo sigo... O sea, yo llevo siendo fan de Hatsune Miku como del 2008. Sí, hermano. Hombre, la wea vieja, con Y la weá de Kizunai me interesó en el momento en el que lo descubrí. Imagínate, tenía como 100.000 suscriptores la Kizuna cuando la vi, la primera weona. Dime por favor que también quedaste como mono cuando viste el primer recital de Miku como en holograma. Obviamente. ¡Oh, mi hermano de Tula! Ya, pero eso ya se vio con tu pack, pero se vio. Yo no soy súper fan del anime, yo no me considero un otaku asqueroso, pese a que no me duche. pero siempre me ha interesado ese punto de mundo virtual y personajes de anime que interactúan, pero no tanto el anime, ¿sabes? Yeah. Me gusta la idea como de interactuar con hologramas, con la computadora. El anime me importa un pico. ¿Cómo no te gusta el anime, boludo? Pero entonces, ¿nunca buscaste en alguna página de anime Hatsune Miku anime? Claro, ¿sí? Eso sí, ¿quién no? O sea, en plan, ese es el cringe que todo el mundo tiene, el momento cringe que todo el mundo tiene escondido. Todo el mundo alguna vez ha puesto Hatsune Miku anime en Google. Hatsune Miku es el 34 también. Literalmente todos. Esos pitos que se escuchan son de tu condominio. Sí. Tenís tremenda red en el condominio. Bueno, tengo tremenda fiesta acá. Ganó el Colo, boludo. Ni siquiera jugó Guachipato. La Católica, concho, tu madre. Ya después del stream vamos a carreteras al condominio. Pero entonces, ¿pero cuál fue tu primer acercamiento a Hololive? Sí, es que... O a VTubers como tal. Weón. Sí. Mi primer acercamiento a Hololive. Es que no me acuerdo, es como algo que lleva ahí tanto tiempo que no te acuerdas, ¿sabes? Gracias, Mati Alba, vamos. ¿Cuántos años, Mirra? Es como, yo llevo años siguiendo esta weá de trasfondo, pero nunca he pensado cuánto fue la primera vez. Nunca lo he pensado. Entre más habla, más se entierra el pibe, ¿vieron? ¿No? O sea, sí, yo soy basura. No, yo soy atrás, basura inmunda. No. ¿Cómo te queremos, Muchas gracias. Todo pasó cuando nací. Sí. Entonces vamos a refrasear la pregunta, entonces. Si no te acordás, ¿cuál es la que más te gusta? Pero VTubers de verdad. VTubers en serio, no VTubers de mierda. O sea, ¿en qué sentido? VTubers no latinas. ¿A cuál VTuber cualquiera? Cuidado gratuito. Bueno, la rata nueva de Hololive está bastante bien. La rata cute. Y la Ñaners. Pero, ¿sabes qué estaría bien? Que la Ñaners hubiera sido la rata nueva de Hololive. Porque la rata culia, me parece que no agarraron la persona correcta para ser la rata culia. A ver, sí, no, es lo cierto. Lo como debió, en mi opinión. Para mí, o sea, la Ñaners sería mejor rata culia que pero la rata culia. Pero estoy muy seguro de que Ñaners no iba a meterse en hiatus o a cancelar todo lo suyo. Yo digo, alguien como la Ñaners. Puede ser. O sea. Poniéndome en juego full virgo para comentar sobre ese tema, a mí me parece que Hakos no es lo que prometió ser, que es la ultra rata wacky random super caos y no sé cuánto. Sí. Ese es mi problema. Es otra australiana más, sí lo dije. Sí, pero alguien como Ñaners sí podría ser. Posiblemente, no soy de ver Ñaners aparte de esos covers que se mandaba antes de ser VTuber, pero sí, puede ser. Te extraño, Ñaners.
Qué bélico, no me se me dijo Australia, cuidado. Dije la palabra alguna. Igual la Picamé, últimamente se está sacando unos momentos banger bastante, bastante buenos, es decir, En plan, ahí está mi top 3. Chicos, creo que a mí en serio le gustan los VTubers. Tiene razón en su opinión, pues sí, es una cuestión que hemos tocado antes acá como tema de la importancia de que la personalidad de la persona que está detrás del modelo sea bien reflejada a través del modelo, o que pueda interpretar bien al personaje. Porque si te cansa esa disonancia de mierda de que, oye, prometió A y me está saliendo con B, wea, te sentís mal, pues, wea, porque es como yo no vine por esto. Yo vine a ver a un personaje que al verlo me está prometiendo una emoción o una experiencia única y me está entregando una wea genérica número 3 jugando Mocus, pues, wea, no me interesa esa mierda. O sea, no por algo un casting. Claro, igual no hay algo, eso no es nuevo, y menos en Hololive. Por ejemplo, uno de lo más conocido es la misma Towa de japonés. Que la guacha se supone que se viste y es una diablilla, pero es una de las guachas más wholesome de todo Holo. La palabra diablilla. Wholesome. Que no la dijiste. Una diabla. Una chica mala, una bruja mala. Es una mala, sí. Una chica mala. Es una amenaza. Pero la misma Hachama, ahora con el cambio de personalidad. Eso sí, a ver, no, tampoco es reciente. Pero sí, ella lo supo manejar perfecto. Hizo un lore muy fuerte. Hizo un lore tan fuerte que literalmente YouTube le dijo, por favor, tener la pared. Me YouTube y la empresa se echaron para atrás con esa mierda. Ahí estamos volviendo a hablar de Hachama, bueno, que venga el anime. Digo, el anime. Bueno, el amigo, sí, también. El amigo y el anime al mismo tiempo. Fujiwara pregunta: ¿qué opinan Dairo? ¿Más que opinan Dairo? ¿Más que opinan Dairo? ¿Más que opinan Dairo? ¿Más que opinan Dairo? Yo no voy a decir nada, ya de mi opinión es secreto. Solo voy a decir mi opinión respecto a Iron Mouse. Y yo voy a decir que gracias a Iron Mouse caí en este cagado de un clip. A veces lo mismo, tiene clips bastante bangers, pero. Kulikitaka. El Kulikitaka más curante después mi vida. Pero ese clip, ¿cuánto tiempo tiene ya? ¿3 meses? Es como que... No, mucho más. ¿Años? No, pero tampoco tanto, porque tiene el modelo nuevo en ese clip. No, el Kulikitaka es del primer modelo. Es el primero, sí. Fue cuando se estaba haciendo conocida recién el Kulikitaka. Con eso se hizo conocida para mí. El culo. Yo con esa hueá cagué, porque fue como, ¿quién está cagada? ¿Qué son estos? ¿Por qué está hablando? ¿Por qué le quiero romper el orto así, de todo el mundo dominó? Ah, por supuesto. Quiero romper un hombre pesta con la tula, nada que hacer. Que cada modelo de... Uy, ahora, peludo. ¿Quieres culearme la de dejarle en cama? Es peor que el anterior, boludo. Cada vez es más feo el modelo, no me digas que no. Para mí el primero es el mejor. A mí no me gusta. No me gusta el camino que está tomando. Sí. A mí el modelo... Si fuera por mí, Iron Mouse solo estaría con el modelo 3D. Los dos modelos 3D me parecen lo mejor que tiene. De acuerdo que no el sé, primero es lo mejor que tuvo. O sea, yo lo digo en serio. Yo no sé por qué todas las VTubers no están usando modelos 3D ahora mismo. De PP Productions, que es el weón que le hizo el modelo a Nimu y el de Iron Mouse en traje de baño. ¿Y cuántos hay que hacen esos modelos? Sí, a ver, creo... O sea, igual esos modelos son carísimos, creo que son $8,000 más comisión por merchandising y todo ese tipo de cosas, es carísimo. Igual, te quedo por la cantidad de funciones que tienen, pues al final podía ocuparlo en VR Chat y en muchas otras cosas que pueda soportar ¿cómo se llama? Los sensores de movimiento. Con esta guapa podéis moverte el cuello, weón, y no sé, convulsionar y te aparece la convulsión. A ver, mí, yo el tengo entendido. Fue Pic Iron Mouse y el resto no me convenció nunca. Sí, el pico. Mira qué bonito, boludo. Me encanta. Igual, a ver, fuera de joda, estos nuevos modelos que tiene la Iron Mouse, que tiene el Animo, para mí todos son de los que se lo hicieron a la Snuffy. Porque la Snuffy fue la novedad en su momento, en donde dicen, mira mi nuevo modelo 3D, que no sé cuánto, que se mueve la boca y puede hacer un poggers en tiempo real. ¿Vieron el nuevo modelo de la Snuffy? Del 2D, ¿no? El que tiene tremendas tetorras. Lo siento. Ah, sí. Estoy interesado. Lo importante. O sea, lo hizo a propósito, porque el modelo era plano y ahora... Y ahora es que ahí está la... Mierda, todos lo hacen a propósito. Sí, pero obviamente se lo dijo ella en stream, pero se pasó mil pueblos. No sé si lo voy a poner una imagen. Tonka, tonka, patonka. El Fuji dice que el nuevo modelo del Animo 3D vale callampa, pero debate. Pero yo diría de que no, pero de que el modelo como Disney choca mucho con o sea, a mí me gusta, la marca anime que tiene la VTubers. A mí me gusta más el modelo antiguo.
que tenía el ánimo, el primer que parecía, menor. Parecía menor. Sí, lo dije, parecía menor. En efecto. Ay, está de acuerdo, ella está de acuerdo. Ahora, Mirra, por favor, ya que estás suscrito, pone un XD, por favor. Mal, Mirra, ¿verdad? Sí. No me gusta el nuevo modelo, ya no parece menor. XD, XD. Lo digo. Ya no parece menor, man. LML. Bueno, sí, recién. Bueno, yo estoy suscrito a los dos canales de Nimo, al canal en inglés y al canal en español. Pero eso ya lo dropeó, ¿no? Ya no hizo más. No, pero sí, creo que hace dos días hizo stream en inglés el ánimo. Ah, sí, mirá que hijo de puta cómo se quiere expandir. No es ninguna boluda el ánimo, ¿eh? No, te puedo asegurar que el lugar es expansión más estúpida. La ánimo es. Pues, no, la ánimo puede ser. No, voy a decir eso. No debes. Ay, ¿qué es esa? La Sui, boludo. Está muy lindo ese modelo. No, boludo, es la... No, es la Expo. Está bonito el logo de Nation Tai con cara. Es la Ghetto, pero sin H, pero con H. Bueno, cuando tenga su modelo, le hacemos primicia. No, pero bueno, el caso, lo del modelo antes de Nimo, como que le pegaba mucho más. Igual, ahora, el modelo nuevo del Nimo, siento que agarraron la mitad superior del modelo antiguo, la cortaron la mitad y le pegaron patas. Sí. Patas gigantes. Sí. O sea, para mí técnicamente es muy lindo, pero el diseño no me termina de convencer. No me, en plan, el diseño me gusta, simplemente siento que está... No es el cuerpo de una persona adulta. O sea, le hicieron tremendos muslos gigantes y le pusieron la cintura para arriba de menor. Es muy raro de ver. O sea, muestra un vídeo de la... del modelo en cuerpo entero y bueno, y a raíz. A ver, yo supongo que esas fueron indicaciones de ella. De poner el PNG. ¡Me dijeron que era un PNG! O sea, yo también creo eso. Porque tú ves la... El Pipi Productions, creo que se llama, quien hace los modelos. Y ves el de Iron Mouse. Y está re bien proporcionado. Está bien proporcionado. Es, sí, sí. 100% son indicaciones de Nimo. Estoy seguro de eso. Y no podés decirle que no al cliente. Como bueno, claro, obviamente, se quiere es ver como él es el que paga. Deforme, bueno, tenga el que ver. Hablando de proporciones, Mirra, y que hablaste de Pikami hace un rato. No puede ser que el nuevo modelo de Pikami, el nuevo modelo, sea tan deforme. El del dinosaurio. Es genial. A ver, para. Todos los modelos de Pikami, los dos modelos que tienen de Pikami, los dos son deformes. Pero no, el primero no tanto. El primero tiene su cariño. El full body del primer modelo es súper deforme. Y si te das cuenta, los de Vox tienen todo. Bueno, Vox, o sea. No es Vox, no me. VO, no sé qué. Porque Vox con X es un partido de ultraderecha en España. ¿Qué? Sí. ¿Cómo cansa? Sí. Bueno, entonces, votar por Vox. El del modelo es de Artgun. Sí, pero de Artgun también es de Pipi Productions. O sea, tienen Pipi. Dos nombres, misma persona o mismo grupo. O sea, tampoco. Bueno, da igual. ¿Cómo crees que los de ultraderecha son también VTuber? Sobre pero, todo. Yo que el modelo nuevo es deforme para bien, porque le da expresividad. El modelo antiguo es deforme para mal, porque era súper estático y estaba deforme porque estaba mal dibujado y mal rigueado. O sea, el modelo de ahora es bien. De hecho, acá yo tengo que estar con... Debo dar el punto a Mizra, lo siento, Meister. Pero lo que pasa es que el personaje también tiene que ser consecuente en cuanto a su diseño. Y en el caso de Pikami nunca he simulado que una caricatura, y una caricatura puede jugar con las proporciones mientras sea consecuente consigo misma. No tiene que responder a anatomía real. Pero eso no sería sobre movimiento y el modelo de Pikami es súper estático, aparte de, no sé, un poco las expresiones en la cara. El nuevo no. Pero solo se mueve un poquito la cara y el rostro nomás. El resto del cuerpo no se mueve, es estático. Está en esa pose de dinosaurio. Pero si más o menos ves. Estoy intentando buscar la imagen que más o menos pone la del esqueleto. Y se va muy a la mierda. Pero me hablan mucho acá. Pero en resumen, esta Pikami es God. Y ahora lo entiendo porque parece menor. Bien hecho, Mirra, siempre. Nah. Mirra, no, no, ningún boludo, no, pero si Pikami, en plan, canónicamente creo que mide 1,30 y algo. Sí, para Mirra, mírame de poner otra cosa, por favor. De hecho, ahora que lo has dicho, voy a ver cuánto mide Pikami canónicamente. Pikami Wiki. 1,35, lo sabía. O es de bolsillo. 1,30 y algo, sabía. ¿Por qué lo sé? No más, lo siento. Wow, pará, llega mi.
Chota. Sí, para eso, Una Hulk portátil. Activa los pichus. Ahora, con eso de bots y la ultraderecha, me pone a pensar. Va a ser cosa de tiempo para el cual órganos como municipalidades usen las VTubers y empresas también para publicitar cosas. Y después van a llegar las VTubers con fines políticos. Como este episodio de Black Mirror, bombs, donde. Es bombs, nada que ver. Estaba Alecito Gominola siendo el político. Falta poco para eso. Boludo, imagínate la VTuber de la UDI. No. La pía puro, po, weón. Imagínate decir la VTuber de la U y fue como, la pía, cierto. Políticos como Cast se acercan a Wozu. ¡VTubers de equipos de fútbol! ¿Por qué no hemos patentado eso, maldita sea? Bueno, pero si ya hay VTubers en equipo de esports, es cosa de tiempo para el siguiente paso. Pero de esports ya, pero la VTuber del culo, hermano. La cantidad de plata que imprimiría eso. Los equipos de fútbol. ¡Ojo puede ser real para el Colo Colo! ¿Eres de la Wowo o eres una de la U? ¿Eres un pussy de la U o eres de la Ogo, la más grande? Boludo, una VTuber de Boquito sería tan bueno. Prefiero la VTuber de River. Voto de esos pelotes, ¿dónde? Pues a mí me gusta. Ay, VTuber de Boquita el más grande y el modelo no cabe en la pantalla así de grande al lado. Ay, como me gustan. Como tiene que ser, mi rey. Dicen en el chat, hace tiempo no veo al Mirra feliz. Como hacer feliz si juega LOL, amigo. Que aproveche este espacio para hablar mierda, comer y reírse. Bueno, en plan, mi trabajo es literal un... En el comentario fijado hay algo para leer, léelo. Y que 9 de cada 10 preguntas sean lo que está puesto en el comentario fijado. No, eco. El chabón puso ahora: chicos, estoy ahora en Radio Funa. Y uno le comenta, ¿a qué hora? Y es como... imagínate eso, literal, 4 horas al día durante toda tu vida. Es horrible. Literalmente sos profesor de chicos con pistoleras. Felicidades. ¿Por qué no existen VTubers de shooters? Abro debate, sí hay, en Hololive. Sí hay, hay botan, como... es la primera, la mejor. La botan, se supone que toda su química es jugar bien los shooters. Fuera de joda, creo que la otra vieja fue... estaba la Neko no sé cuánto. Y la Aqua es buenísima en el Apex. O sea, está en diamantado. Y la Oli que está todo el día jodiendo, vamos a jugar Apex. Por favor, vamos a jugar Apex. Jugamos Apex. A la Oli no se le dan bien los shooters, pero le gusta, tiene ganas de aprender. A Oli se le da bien el... La Oli es buena para una cosa y no sé si lo voy a decir en pantalla. Sí, sí, no lo puedes decir, no le he llegado. Pero ese stream, Meister, yo sé que ese stream es buenísimo, ese stream es hot. ¿Se lo jodas? El stream de Oli de Fantasmofobia y pasa algo. Y pasa algo. Ah, Mirra, vos sabés. Creo que lo sé. No se te pasa ninguna, Mirra. Sí, creo que lo sé. En donde literalmente teorizan en cada minuto que ponen el segundo a segundo que podría llegar a pasar. Es tremendo ese hilo. Es pero increíble. Y el hilo de puteando a Kiara. Porque. A ver, ¿cuál de todos? Hay 20.000 cada día, cada hora. Todo el board es putear a Kiara. Pobre Kiara. Mal, boludo, ¿qué piensas de las Holoen? Tipo las primeras, no las Council, tipo las originales. ¿Qué te pareció esa inclusión? ¿Cómo fue? O sea, ¿qué es esa inclusión forzada? O sea, muchas gracias, Puré con Merkem, por la raid, hermano. Los quiero mucho. No, gracias, hermano. No hay competencia. Gracias por estar acá. Balón dice: estamos hablando de VTubers, así que. Este es el mejor momento. Lo estamos hablando de VTubers, el pibe. Lo estamos sacando de su zona de. ¿Puedo entregarme al Mr. Carlos al Discord? Hace tiempo que no hablo con él. Es que es un Mr. Carlos. ¿Qué coño es un Mr. Carlos? Pero bueno. ¡Ah, mi tula! Ciertamente. Listo, pícame como nuevo panelista. Es igual, boludo. Es igual que nosotros. Tengo el modelo de pícame en play. En verdad, es que no sé, está bien. Qué bonito. Mírala. Y ahora, lo que salió antes del tema de la solo life en inglés es que no había mercado. O sea, entraron y se comieron a todo el mundo porque no había nada. Me faltaba eso. La ventaja de ser el primero en el mercado, ahora todos los que salgan van a hacer copias de ellos. O sea, están la Nichisanji, pero ellos entraron en inglés. Dijeron, vamos a hacer primero en inglés internacional. En plan, intentaron entrar, pero no lo rompieron, ¿no? Y las Nichisanji 1 no son tan buenas.
No sé no, si lo recuerdan. No, la Nisanji cuando... me gusta mucho la Seiren, creo que se llama. Pero la, o sea, Seiren es nueva. Sí, es verdad, pero ella fue. Tienen atrás un equipo de marketing súper gordo, porque no sé si lo habéis, lo habéis pensado, pero las de Hololive, las de Hololive N, fueron anunciadas más o menos cuando Colone salió en el vídeo de MrBeast. O sea, no sé si MrBeast salió en el vídeo de la Bueno, Colone salió en un vídeo de MrBeast en el Rewind de YouTube, que fue una porquería, no lo quisieron hacer, y salió la Colone en el Rewind de MrBeast. Yo no tenía idea que salió MrBeast. Bueno, que no sigo a MrBeast en primer lugar. Lo único que sé es que regala plata, pero yo no sigo activamente. Sí, es que me regalo no. Básicamente era una época en la que todo internet eran clips de Colone. Y MrBeast aprovechó, básicamente. La Colone aún no estaba en el millón de suscriptores, estaba como en 900 y pico mil. Y ahí anunciaron la Solo Life en inglés. ¿La primera llegó al millón cuál fue? ¿Gura? ¿La Gura? Fue Gura y luego Colone. Sí. ¿A vos te parece que Gura tipo está en el puesto donde debería estar? ¿Tipo es tan buena como la gente le chupa el pico o no? Está tan buena. Es entretenida, pero lo que pasa es que Gula tiene momentos en los que haces un clip, el clip es lo mejor que existe en el momento y la gente se suscribe sin ver su contenido, solo se suscriben por el clip y ya está. Sí, pero hay VTubers que se las carrea el diseño y hay otras que se las carrea la personalidad. Yo creo que Gula ni uno ni otro, yo creo que simplemente es la personalidad y el clip de vez en cuando. O sea, no sé si saben de Gula antes de que fuera youtuber. Sí, la Mimis. No voy a decir nada. Bueno, la buena esta, o sea, está súper censurada la Gula, pero cuando le sale un momento del pasado, o sea, se vuelve un clipazo. Sí, pero ella ya había sido viral antes. No voy a decir su nombre, ya lo dijeron, la concha. Se parece a los techos. Igual. Es como a la Gula, o sea, el caso de Senzawa, básicamente Senzawa es popular exactamente por la misma razón que Gula, por momentos de clips, pero en el caso de Jacover, pues como por el momento claro. es tan peak que se suscribe un montón de gente. Pero en ese caso, por lo menos lo que yo sé de la guacha antes de ser parte del Holo, es que era como Nianers. Tiraba, por tener voz así muy kawaii, de pito y no sé cuánto, tiraba algunos covers y todo el mundo la amaba. Que en algún momento se hizo VTuber, ¿no? Porque la razón por la que se metió a Hololive es la razón por la que nosotros fundamos Owoso, por organización. La niña de chicas. No, porque en plan, Senzawa genera plata, sí. Tenía el modelo, se ponía a hacer stream y generaba dinero. Era más que nada por dar el siguiente paso. Tú dijiste, ¡esa plata puede ser mía! Literalmente, yo capitalizo dos. O sea, lo dices como el porcentaje que nos llevamos no es tanto como la gente cree, ¿eh? Pero sigue siendo plata. Sigue siendo plata no capitalizada. Pero Fluffy, es el pensamiento básico de cualquier empresario. Mira cuánta plata hay ahí. ¿Por qué no están ni bolsillos? Mira cuánta gente hay tomando agua. ¡Esa plata puede ser mía! O sea, man, pero es como lo dices, como claro, obvio que quiero plata. Sí, como si tuviera algo malo, algún problema. ¿A quién no le gusta la plata? A mí no, yo no hago esto. O sea, si es algo que me gusta, veo que el mercado es una porquería y que puedo sacar provecho y... ¡plata! O sea, ay, ahora mismo no generamos, pero en plan, sí que pinta. O sea, hay Owoso para como años. Te van a sacar un clip que es todas las veces que dijiste plata, y va a quedar como plata. O sea, ¿qué quieres que te diga, hombre? Es como todas las empresas existen por generar dinero. ¿Quién lo motiva a ser Owoso? Para si la idea, en plan, si me creara una empresa para no generar dinero, me hago una ONG y no me voy. No, mi Owoso no es una ONG, es una empresa. Organización ni. No, eso no era. No, se movió lo que era ONG. La ONU, boludo, lo mismo. Sí, la ISO. O sea, hablemos de eso. Hololive no haría lo que haría si no fuera por plata. Obviamente. De hecho, no era que el fundador de Hololive lo que quería hacer era idols. Y bueno, le salió el hijo de Forne, que son bonitas chinas. Su propia Akiva no sé cuánto y terminó siendo AK-47 la empresa. Ay. El chat dice, es que Limo Mirra lo dice. O sea, pero Cover Corp no solo tiene VTubers. O sea,
tiene, literal, lleva talentos, lleva idols, en consecuencia lo de HoloLife. Pero es que Stars. Cover es una empresa de tecnología y a la vez de reclutación, de reclutan talentos. Claro, o sea, lo tienen todo, es enorme Cover, porque la gente solo ve HoloLife, pero entre HoloStars, la otra wea de... Y de hecho, a pencasos tuvieron que aprender sobre mantener sus identidades, a llevar las licencias, y aún así la cagaban de vez en cuando. La han cagado. Es complicado, la gente porque cree que es muy fácil, al ser pionero pero... no tenía un precedente del cual aprender, tenés que aprender experimentando mismo, y cayéndote. Eso mismo, es la presión de ser pionero en algo. Aparte, verdad, el tema hay una cosa que la gente no se está dando cuenta, pero el tema del copyright es la weá más jodida que hay de Japón. El holocausto. Sí, lo dije. La weá de lo del copyright es lo peor que hay. O sea, tú no, hay situaciones en las que simplemente teniendo los personajes registrados no puedes hacer nada y cagaste, es horrible. O sea, tarde o temprano le pasa a cualquiera, también le pasó, le acabará, no, nunca sabremos si hay una Iron Mouse china usando su modelo y Iron Mouse no puede hacer nada, ¿no? De hecho, pasaba, me acuerdo, hace 10 años en la época de YouTube chileno, cuando empezó como a surgir. Habían hartos buenos que por diversión se cagaban, le cagaban la vida a uno youtuber emergente registrando su nombre. Se los compraban y cagaron. Se puede hacer eso, ¿verdad? Se cagaron en su cuenta, chavo, no podía ocupar el nombre, no podía hacer plata con ese nombre porque es mío. Y es como, ¿y qué haces con él? Cagarte, nada más. Y bueno, eso fue lo que pasó acá cuando literalmente un pendejo de 13 años se puso a cropear los avatares de todas las VTubers y todas se empezaron a volver locas. O cuando alguien nos quitó el arroba Radio Funa, ¡no puede ser! Pero puede ser, bien que le pusimos el sueño y que lo devolvió. Sí, la verdad. Lo recuperamos pacíficamente. De fuera de meme, un japonés nos sacó la roba de Radio Funa. Sin saber lo que era Radio Funa, eso fue lo mejor de todo. Porque le gustaba la radio y Funa aparentemente es un pescado en Japón. Mirá vos, aprendemos mientras nos divertimos. Entonces le hablamos en Japón. Qué ganas de comerme una Funa. Y nos hicimos amigos y nos dio la roba. Tenemos la imagen en que terminó eso del chino mostrando el hoyo. ¡Ay, qué chino me muestra, gente! Sacamos muchas cosas buenas de esa alianza, la verdad. Oye, mira, yo quedé metido en este tema porque el chat dice que tu polola es tu hermana, ¿eso es verdad? Ahora que no estamos conociendo nada. O sea, es que dejémoslo ahí, ojalá. No, porque si iba a decir, dejémoslo ahí, que sí, boludo. Bueno. No, boludo, lo único que digo es que. Ojalá los padres de mi novia me adoptaran. No me importa que yo sea su hermano, su hermanastro. Me espera, ¿qué? Así, o sea, no padre, bueno, si pudiera ser hermano de mi novia a cambio de los padres de ella, sin problema. Creo que todo sería mejor. Chucha. ¿Qué? Sí, weón, bueno, me caen bien tus padres. Qué fácil la UDI, dice. La UDI. La VTuber del audio se viene. En un futuro más cercano de lo que ustedes creen. No puedo más. Padre, vamos a una pausa, por favor. La concha de la lora. Llevo con novia como 7 años, lo siento. ¿Tiene tu novia? ¿Qué? No entiendo. ¡Ah, ya, cortó! ¡Vamos a la puerta, comentarios! ¡Pablo! ¡Ah, conchetumare, Pablo! Terrorita, con lo terrorita, con lo terrorita, con lo terrorita, con lo terrorita.
culiao enfermo. El otro día cuando estaba en San Antonio me preguntó: ¡Oy, loco, dónde venden una maldad por acá! Y yo como toda mi vida he tomado copete, coche tu madre, pensaba que era un rancito, un vistito, una chelita, un vinito con jote, una wea así. Que tucha tu madre me dijo: ¡No, no ando buscando copete! Y lo que ando buscando cocaína, me llegan unos sacles, ahueonado, enfermo mental. La cocaína produce insomnio, trapo y la concha tu madre. Cambio por lo menos el alcohol es sedante, te pone bajero, relajado, el sistema nervioso. Ahueonado, enfermo, culiado, cocaína, unos sacles. Todos los viejos culiados juegan en que pasó en boca. Son una saco wea, enfermo, culiado, produce insomnio. Copete, concha tu madre. ¡Viva Pinochet! ¡Viva Pinochet! Concha
¡Ay, no, me muteé la concha suave! Y sí, ¡volvimos! ¡Un aplauso! ¡Ay, explícame! ¿Le gustó el glam americano, la concha de su madre? ¿Queremos traer cosas nuevas? No, por ahí lo decimos. Oye, weón, ¿dónde está mi glam americano, weón? Tener radiofuna sin glam americano. Un día vamos a tenerlo invitado, concha de tu madre, para arrepentirte el resto de sus vidas. Oye, ¿y el bot se murió? ¿Está en huelga? ¿Se acuerdan del Ben 10? ¿Cómo pasan las cosas? Ahí está. ¿Estaba en huelga? Ah, ahí volvió. Estaba en huelga, el bot no quería hablar. Bueno, Mirra, lo hemos pasado muy bien, pero te voy a decir la firme. ¿Quieres ser panelista de Radio Funa? Para comer, yo creo que sí. Lo está pensando, Lo está pensando mucho. No, señor Mirra, no libere su ira contra mí. No, señor Mirra. ¡Ay, ¡ay, Mirra! ¡Ay, Mirra! ¡Ah! Pues qué lástima, porque a pesar de que quieres mucho ser panelista de Radio Funa, vas a tener que pasar por una serie de pruebas. Muchas pruebas, claro. Difíciles, complicadas. Como el pancito que te estás comiendo ahora mismo. Vamos a tener que hacerte una serie de preguntas y nosotros al final del episodio podemos concluir si eres digno de ser el nuevo integrante de Radio Funa. ¿Qué dice, gente? ¿Le damos la oportunidad al pibe? ¿Lo quieren acá? Es en la cara de un hombre listo. Está listo para lo que sea. Es en la cara de un hombre que quiere estar acá, ¿sabes? Es un hombre decidido. Para responder tiene que pensar, para pensar tiene que comer. Me parece bien, es un hombre preparado. Para comer tiene que pensar. Para pensar hay que comer. Sale su encuentro. Mira cómo vale todo. Diciendo que me metí con che tu madre, como le digo que no es vivo. ¿Por qué viene para acá, weón? Mira, de vez en cuando vengo, pero no puedo siempre, o sea, trabajo de internet, cagué. Pues qué lástima, yo sé que tú quieres, yo sé que tú anhelas esto, es tu sueño desde que entraste a internet. Tú empezaste a crear contenido para que al final del camino seas un panelista de Radio Funa, para que te noticiemos. En este lugar de mierda. Y seas un miembro más para poder decir Rangers. Hay una. Ya, cáguenme la vida, hay una orgía de la bots en Santiago, oh, necesito que vayan. Ahí. Puta la wea. Rangers, sáqueme del LOL, por favor. Eso es lo que querés. Vos querés ahí que te libere del League of Legends, boludo. Acá estamos nosotros, con nuestra espada de VTuber. Rangers, voy a caer a oro, conche su madre, por favor. Tiremos la flex. Me van a meter dentro a puro para que los carren el. Esto es un trabullo para subir a diamante todos acá, ¿no? Carreame, bebé. La pregunta importante, Mirra, para saber si clasificamos como panelista, es muy simple. Muy simple. Quiero no, nunca digas. Ha tocado una menor. Oh, no, descalificado. ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo acá! ¡No puedo verlo! ¡No puedo verlo los ojos! ¡Está muerto para mí! ¡Adiós! ¡Me calla tan bien! No, no me calla bien porque juega a Rusty Man God, juego culia malo. ¡Juego culia bueno! ¡Es malísimo! ¡Malo, malo! ¡Horny, deja de morir! Y tener que son unos monos pixeleados de Atari que eyaculan como en tojo y todo así. ¡Oh, juegazo de mi vida! ¡Va a meter si va! ¡Juegardo con luz! Hace y todo. 5 horas, la misma wea y no, qué bien la pasé, qué jugador que soy, la concha de la hora. Cuando ese pixel le disparó el pixel a otro pixel. El lobo que juega Elfor, me dice esto, encima tenés una cuenta con mi nombre, boludo, ¿qué? Sí. Sale y juego, hijo de puta, vos jugaste eso como 5 veces. Pero bueno, Mirra, acá. Dile las preguntas, por favor, antes de que me muera, weón. La gente de Radio Funa, contesta con sinceridad. ¿Cuál es la mejor VTuber latina? Ahí bueno, cuando esta, esta respuesta te la di antes, weón. No. La tenés que dar acá. Ahora, con. Pero objetivamente o. Tu opinión. Objetiva tu opinión. Y laboralmente. Tu opinión, no. Los criterios que vos le quieras poner. O tipo, sea, weón, de tu corazón. Estoy suscrito a los dos canales de Nimu. ¿Cuál crees que va a ser mi respuesta? Iron Man. Respondeme. Yo sé, Serpias. Aunque no conozco. Bueno, yo a Serpias le ofrecí estar en Oboso, me dijo que no. Ahí lo dejo. Se lo pierde. ¿Quién es Serpias? Se lo pierde, güey. No, güey. ¿Sabe quién es? Otro nivel. Sí, la... ¿sabe? Finalmente. No sabe quién es Serpias. Yo te digo, yo he ido a todos esos VTubers que considero que pueden ser más de lo que son. Y la mayoría me dijo que no. Y ahí están. Ahí lo dejo. Pero. Alguien no entiende nuestro dolor. Pero, o sea. En plan, Nimo es la. Yo en plan, es la mejor weona de.
de todo Latam en general. Es la única buena que está llevando las cosas bien. De eso sí es simple. Esa es tu respuesta. ¿Esa final, respuesta, final? Lo siento, sí, no me importa, no está dentro. En plan, es la única que está haciendo las cosas bien, lo siento. Bueno, quiero decirte que tu respuesta está mal. Obviamente, la respuesta es ninguna. Dios mío. Porque en latina la respuesta estaba en la misma pregunta. En la latina, boludo. No. ¿Cómo? Dijo en latina buena. 70 episodios para decir eso. En latina. No, partimos mal. ¿Eh? Sí, porque es europea, porque es argentina. No, ¿qué te crees que el abuelo de Nimo es fan de Wolfenstein o cómo va? Era fan de la Tokyo River, el Tokyo Revengers. La Nimo ve las cosas de su abuelo y encuentra un cosplay de Tokyo Revengers. La fucking no. No, abuelo. Eso, abuelo. No, totalmente esta wea. No. No, en plan, hay uno que le molesta mucho mi acento porque no lo. No, la gente no lo sabe, pero yo viví 12 años en España y ahora llevo 3 años viviendo en Chile y me sale un acento muy raro y, bueno, me encanta comer pija, es mi. ¿Tú te consideras trabajo, chileno o español? Pero, sí, flaco. O sea, literalmente soy chileno, te mostraría mi identificación, pero se ve el root y no quiero que me hagan torcia. Entonces, eres gay, no europeo. En plan, como pijas donde quieras. Esa es la pregunta problema que tenía yo, ¿eres gay o europeo? Eres gay nomás. Ya, perfecto. A ti la siguiente pregunta. Oh, a ver, lo planeé el día 1. La siguiente pregunta. Sí. ¿Puedo hablarte de nuestro señor y salvador Von Drude, el insólito de la serie Medinavis? El señor del amanecer. Juan, tengo unas ganas de ir a mear muy grandes, por favor, acabemos esto, ya quiero ir a mear. Pero deja que termine la pregunta y la pensáis como una pausa para mear, pero he bebido como un litro y medio de coca. ¿Una pausa para que mees? Me han entrado de ganas de mear. Te voy a decir lo siguiente. El Carlos termina su pregunta y tú voy a mear. Ni siquiera respondí, pero él termina la pregunta. Bueno, lo que quieras, ya. ¿Puedo darte a nuestro señor Salvador Von Drude, el insólito de la serie Medinavis, sí, el señor de la amanecer? No me aguanto. Nuestro legendario silbato blanco, cuyo descubrimiento y dulce moralidad han aportado ampliamente el conocimiento del abismo, permitiendo a todos los aventureros que traspasen de la quinta a la sexta capa. ¡Weón! Von Drude es la zorra. Es un medio personaje, conche tu madre. Es un villano que vos termináis llamando porque el weón tiene, en cierto aspecto, admiráis su devoción hacia la ciencia, hermano. Bueno, Carlos, cerra el orto, no veo la cucaracha. No, su presupuesto de lo bueno y lo malo ha trascendido de la existencia humana común. Weón puede traspasar su conciencia a cualquier otro cuerpo y este nuevo huésped lo modifica su voluntad. Finalmente es un alma que vaga de cuerpo en cuerpo, weón. A la cucaracha le encanta, ¿no? Von Drude. Sí, le tan bueno, ¿por qué le ganaron 3 pendejos? Porque uno era un robot, Mazer. ¡Un robot! Ya llegaste, conchetumare. ¿Qué? ¡Un robot! La silla tiene LED, me encanta. Tipo, ¿por qué tiene LED? Era más gamer que tu casa. Si no es gamer, pues, weón. Es que tiene más FPS, boludo. ¿Viste lo fluido que se veía? Sí. Por la silla. Y mira lo bien que Vato Blanco tiene como una forma media siniestra, que es como una garra que se agarra a la otra. Pero vos cachés que su silbato blanco se lo hizo con su cuerpo que él mismo abandonó cuando pescó el artefacto que le permite pescar su alma y pasarla a otros seres. Es el mejor puto personaje, hermano. Si no es por él y por sus experimentos culiados de dudosa moralidad, ningún progreso se había hecho en esa cagada de civilización. Y nadie se lo aprecia. Por eso es que nosotros tenemos que repartir su palabra. Para, Carlos. Entonces, mira, la respuesta es sí o no. Importante. Sí. ¡Ya, el one game! ¡Wow! No pensé que le iba a decir, pero bueno, o sea, atrevió a decir que sí. Después de decir que no tocaba menores, pero dijo que sí igual, así que no esperaba eso. Acá, Fluffy, ¿tenés la otra imagen que te dije? No. Híjole. Bien, entonces yo paso con la siguiente pregunta. Mira, bueno, cuidado. Cuidado. Mira, te voy a plantear una situación, vos me tenés que responder. Imagínate. Ves una pobre VTuber a punto de ser funada por una estafa piramidal. Vos, A, la funás. B, la defendés. C, te la culeás y publicás un video de curiosidades sobre esta misma. ¿Qué Dios, haces? Culiao, lo peor es que las tres son referencias. ¿Qué haces? A, B o C. Escoge tu aventura. ¿Pero ella es la víctima de la piramidal o ella es la...? Ella es la perpetuadora. Wow. Se supone. Pues no puedo dar mi opinión.
Todas las opciones son buenas, por eso lo puedes decir. Afonadísima. Acá la gente te está tirando una pista de cuál puedes elegir. Sí, tú puedes ya sé que es la C, chat. Pero no voy a decir la C. Ya sé que es la C, no la voy a decir. Ya sé que es la C, pero no la voy a decir. Qué weá, la misma, weón. Ya dijiste que sí, po. Dijiste sí que es la C. Para mí, este es un punto extra para lo peor. Lo peor es que las tres son referencias. Yo no, no pasa. A ver. La parte. La tres. Escoge la tres. La tres. Más encima, Bondrud pescó a su hija y le dio un regalo que cuesta entenderlo. Okay. No, porque weón, fueron tan devotos a su conocimiento y la percepción. Ya, si tengo la imagen, Jordi, tengo la imagen. El mundo humano ha trascendido la existencia del humano común. Así que, weón, a su hija la pescó y le dio un regalo que nadie puede que. Pregunta, no va a preguntar. Le traje juguito de naranja. Quiero que. ¿Estás viendo la pantalla del Fluffy? Digo, la pantalla de esta. Quiero que me digas qué te hace sentir esa imagen. Contame. ¿Qué pensás? Sumielo un poco y despixela a la Fluffy, por favor. ¿Qué? Sumielo un poco, la sumeo toda, te llevo para el chat. Ahí, 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 eso. Ahí, mírala, mírala bien. Mírala los ojos. Analízala. Si Juli, si Juli fuera VTuber, yo lo mando al estrellato. O sea, sí, por lo digo favor. Ya, o sea. ¿No sentís que te queda poco? Hijo de puta. ¿Sabes lo peor? Está en mejor forma física que yo en esa foto. Ahora mismo. Ya, sí, culo, está retrabado el hijo de puta ahora. O sea, encima, o sea, ahora, es, ahora sí. Me pega un puñetazo y me mata de un puñetazo ahora. O sea, encima es como aspergiento, o sea, eso ya pegan duro. Imagínate ahora estando trabado, te pega y el bufo de más fuerza a cambio de menos inteligencia, o sea. Sí. El buen hizo mil mates. No. Es un mix maxi, pero fuerte, como lo quiero, chaval. Me encanta que tú viste que Nimu le hizo una raid a Holy Tree Pay. Holy Tree Pay se calentó. Tres días seguidos. Tipo, le tiró un comentario diciendo: no, que arroba Nimu alta trola. Prácticamente le dijo eso. Como, pero porque no necesito. Igual yo me sentiría orgulloso. ¿Con qué chucha? ¿Por qué el Veno Espinosa me dio FAP a un Pit? Me dio FAP, un genio. ¿Qué? Me gusta. Ah, el Veno Espinosa. Si eres chileno, pones Veno Espinosa y te sale quién es. No, sí, lo conocemos, la neta. ¿Te acordás, Carlos, cuando en el Gran Refugio lo conoces? Le dio FAP al tweet de el pibe argentino, luego encontrar todo el merchandising de Wolfenstein del abuelo. Coche tu madre, abuelo, ¿qué te dije? Weón, pero Benito no había estafado como 10 millones de pesos, una cosa así con un crowdfunding. Pues lo de la película, pero bueno, ya lo voy a invitar, así que no puedo putearlo en vivo. Solamente. Estoy seguro, ahora mismo Benito lo invitan en tan pocos sitios que si le dices que venga Radio Funa, viene. A ver si lo conocemos. No le hemos tirado solamente porque preferimos la película. Sabemos la historia, creo que tenemos el contacto y podemos invitarlo. Y es una muy buena forma de. Preferimos gracias, que los invitados tengan tetas nomás, que otra cosa. ¿Me pueden explicar quién es ese señor para los no chilenos, por favor? Benito Dámela. Un youtuber de humor político que también hizo clases de stand-up y otras cosas más funables. ¡Como nosotros! Pero... ¿Y jugó al Smash o no jugó al Smash? Esa duda me da miedo. Mira, te diría que no, pero es youtuber, entonces... No sé. Es youtuber, pero no argentino, así que tampoco te creas. Sabe. Uno nunca sabe. Está en el punto medio, ¿eh? Pueden ser youtuber argentino, es la. El. Para ser youtuber argentino, tenés que jugar Minecraft mientras hablas sobre un tema actual. Tenés que ir al planetario. Y lo demás de mafia. Juntarte con Dross y Marito Baracu. Nunca lo hice, man. Yo tampoco. Voy a dejar si te puedo poner una imagen de Veno Espinosa, pero la imagen que estoy buscando yo. Esa. No. Ay, no me digas que es la que... No es el que yo creo que es. No. Me estoy confundiendo. No. Pasa que el Fluffy... Ahí está. Como deja... Cada imagen que encuentro es mejor que la anterior. Dejo ponerlo en vivo. Jorge... Encima que lo critican por haber supuestamente descuartizado a su hija. Lo que hizo fue darle un regalo. Te presenta la aventura que ella deseaba. Pero como su moral fue agregada, es difícil entender el regalo que le dio. Sé que es una buena enfermiza de entender porque nosotros tenemos nuestros cánones morales. Pero weón, Bondrut sabía lo que estaba haciendo bajo lo que. ¡Ah, pero qué hijo de puta! ¿Cómo escalamos a este punto?
Como que sí, Bondrude es un buen villano, pero Horny es Pepinito Espinosa, te lo presento. Salúdalo, mucho gusto. Espérate, que te vea primero. Que te... ¡Te lo puedo dar vuelta! ¿Qué sé? ¡Te lo puedo dar vuelta, boludo! ¡No te quiere ver! Bueno, lo achico un poco y que encima, te mire. Encima, tipo, ves que Bully tiene todas las cazuelas que no se comió el chabón. Mira, entre una pelea a muerte de estos dos, ¿quién gana? La escena bien del Mortal Kombat. Está bien, voy a ganar porque mi velocidad es superior. Bueno, voy a dejar esta imagen acá, ya cagaron, ya. Cagaron este libro. Me da un guantazo, lo manda al otro mundo. Un saludo a Vinos Pinoso, te queremos mucho. Ven en el siguiente episodio, sí. Sí, mañana. Por favor. Bueno, no voy a poner a mis retes, ni siquiera. ¿Sabes lo peor? Ni siquiera sé dónde está el modelo. Me gasté 350 dólares en un modelo de yo en mujer y ni siquiera sé dónde lo tengo. ¿Por qué no lo tenés, boludo? ¿Por qué no viniste con el modelo? Mucho, parece. No sé, no sé dónde lo tengo. Lo digo, en plan, juraría que lo dije una vez en stream, pero no sé dónde está. O sea, tengo como 2 terabytes de archivos en el drive y me da mucha paja buscarlo. Me da muchísima paja. Así que no sé dónde está. El pibe que tenía un modelo. Las Hoop Physics, eso es lo importante. ¿Cómo estaban? Interesantes, sin duda, estaba hecho propósito. Bien, como se ve. El pibe sabe. Hablando de saber, boludo, ¿qué onda las VTubers que tenés en Owosu? ¿Qué nos podés contar de las próximas presas que van a venir acá en un futuro? Tiranos un sneak peek de lo que puedas decir. No puedo tirar, tipo, de la piba esta que ya hablaste, que puedes hablar de Geto, por ejemplo. No. Ah, de Geto. Que Geto, que ya la conocen. Bueno, ¿la puedo decir de Geto? O sea, Geto debuta... Esto, con suerte, debuta la semana que viene, si no la siguiente. ¿Con y suerte? No sé, ¿qué hueá quieres que te diga? ¿Con suerte? ¿Qué tiene que hacer la piba? O sea, no, en plan, está el modelo encargado, solo falta que lo acaben. Ok, ¿y qué puedes decir de ella? Como piba, como... trabajando weón, en plan yo no valgo para promocionar VTubers, yo solo evito que no se mueran. Es así de simple. Pero puedes dar una palabra, sí, es muy entretenida, juega muy bien, está entera rica. O sea, es como, ¿esa es la wea que quieres que te diga? O sea, ¿qué quieres que te diga? ¿Quieres que te diga la verdad? ¿Quieres que te diga la verdad? O sea, nosotros nos dedicamos a hacer redes gigantes para pedófilos, las tiramos ahí, que caigan todos. Ay, por eso caíste con nosotros, ¿cierto? Ahora tiene sentido. Ese es mi trabajo. Weón. Están todos iguales. Tú dijiste o los panelistas o la audiencia, pero aquí la red de pedófilo está, así que no. Bueno, también no lo iba a decir, pero entonces la puedo hacer debutar yo. Mira, me quedo hacer mala onda, pero creo que llegaste como 3 semanas tarde para esa weón. Sí. Estuviste muy cerca. ¿Qué? Pero si llevamos un mes, o sea, nosotros vamos ganando. No, pero hubiera llegado así. ¡Pero mal! Hace 3 semanas que técnicamente yo gané. Bueno, por eso está Geto donde está, qué chucha. Bueno, un saludo a la Geto, cuando Ben quiera venir acá, la va a pasar muy bien, ¿eh? Que ya oye, no la Geto lo sabe, ¿eh? La Geto lo sabe, o sea, en plan, ¿qué te crees? Esto no es un trabajo de uno. Un trabajo de varios. Dos. ¿No se pronuncia Geto o Eto? De verdad el H no se pronuncia. Era Geto. El H de hablador, ¿no? Es Eto, pero yo pronuncio Geto por mala costumbre. Por objeto. Es porque Eto por Eto de Eto. Pero la es Eto por la el historia. Larga historia. Bueno, ahora la siguiente pregunta, que el menos cabeza es más grande y va a ser una masa encontrada después. Por cada pregunta se va a hacer más grande el chaval. Sí. Bien. Ah, no, dilo nomás, a mí no me importa nada. Tira línea. No, en plan, no me puedes acusar de cagón a mí, LOL. Hablando de LOL. Ahí lo dejo. Cagón. Que John se le murió Buen. Papi, boludo. ¿Pero qué estamos esperando que hagan la pregunta? Me perdí. Te perdí la pregunta, pues. Pero ya hicimos la pregunta, pará. ¿Qué? Pero si hay más preguntas. Sí, hay más preguntas. ¿Ah, sí? Sí, bueno. Por ejemplo, yo siempre quería saber si tenía algún talento como para lucir en las fiestas. Como por ejemplo, no sé, por meterte una naranja por el hoyo y escupir Fanta, una agua como esa. La está procesando, está pensando, dije, ¿dónde dejé la naranja? Me he imaginado a mí mismo, hacer esa weá, man. Pero yo soy el típico niño sin amigos. Cuando va a una fiesta, se queda con el móvil en un rincón, se bebe 3 bebidas y se va. El literal meme de las piernas. En plan,
me haces esa pregunta como si nadie del chat hiciera eso, ¿no? Pero probablemente el 90 y alto por ciento es así. Por si no nos quedan aquí. Todos acá hacen lo mismo. Sí, sí, el si público no promedio aquí, lo hace en todas las fiestas. Mira, este su talento es ser autista. En el cumpleaños de los chicos sobre todo lo hacen, ¿no? El tiro. Es para romper el hielo. A ver, todos los que son autistas acá, levanten la mano. Mira, ahí se levanta la mano. Acá. Pedófilo, digan yo. Más que levantar la mano, tú estás tocando la guitarra. Coge, escúchame, me sale una mano, cacha. Tengo una mano. ¡Uy! ¡La mano de la guitarra! ¡Me espomé la mano! ¡Ya vas a la guitarra! Somos nenes con juguetes nuevos, tenés que tener esto. Sí, tienes que tener nuevo, que tengamos que jugar con estamos muy felices acá. El creepy. Algo que yo sí quería saber, chabón, es... Si vos jugás al LOL para laburar, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Jugás algo más? Mato a pajas. ¿Haces? Ah, bueno, sí. Me mato a pajas. ¿Cuál es tu material favorito para matarte a pajas? Sí, mal. ¿Cuál es tu doujin favorito? Me dices Shindol y te mato. Sí, es que son los doujins, a lo mejor él dice, no, me gusta la animación. Sí, sí, tirame el código de NSTI. Claro. Sí, no te hagas bueno, los doujins. Es que suena feo, yo no trabajo con códigos porque tengo en la app del móvil un montón de weas, así que llevo sin usar un código de NHentai como aproximadamente 4 años, weón. Me parece. Para, se mata pajas con no, el celular. No te voy a mentir, los códigos de NHentai me parecen la wea más casual que hay. Porque silla gamer, se nota que no tienes ni las apps ni ninguna wea de alrededor. Se nota, en plan, weón, yo tengo el anime boxes con 80 y algo filtros, para que te hagas la idea. Ya, pero me dices eso y me imagino que tenía una caja de cartón con muchos VHS de los 80 de los primeros hentai que salieron, pues, weón. Tiene video lag ahí. Te voy a hacer el primero que salió, weón. Yo me weón, no sé, ¿qué puedo recomendar aquí de mi lista? Espera. Me quedé entero que dice que tengo que recomendar algo que no esté en las primeras listas, porque si recomiendo algo que esté en las primeras listas, alguno pensará que me lo estoy inventando. Empezá con algo simple y después con algo que digas, tipo la bomba. Bueno, primero, no sé, algo tranqui. Yo lo voy a buscar rápidamente. No sé, todas las... Puta, prácticamente todo lo que hay de Storm. Todas las putas. De Storm, de Grand Blue Fantasy. Igual a mí me gustan mucho los de Mashu, las de esta guacha del Face. Ah, esa señora con cuernos es buena, sí. Todo, prácticamente todo lo de Storm de Grand Blue Fantasy. Grand así Fantasy por quality. O sea, un montón de weas de Gret Mosu también por eso ahí. Eso te iba a decir, Gret Mosu, buenísimo. ¿Qué artistas te gustan? Ahí el. O sea, weón, estoy buscando. Es que. El doujin de Zetania. Weón, no te voy a mentir, hablar de artistas es muy complicado porque todos tienen alguna wea funable. Todos. Sí, ¿cuál es el problema? O sea, yo no puedo decir, no puedo, estoy... Te he dicho esas dos cosas porque sé 100% que no son funables. Pero prácticamente todo de lo... Cualquier cosa que diga tiene... prácticamente todos los artistas tienen alguna wea funable. Mirra, ¿no te pasa a vos que ves un nuevo artista que tiene tremendo estilo, pero uno... ¡mua! Y el hijo de puta dibuja solo NTR. No me molesta a mí el NTR. ¡Buah! ¡Tremendo chat! Weón, no me molesta el NTR. Este es de los chats que no se da cuenta que NTR... Yo lo he dicho, o sea, hay un montón de NTR porque es la wea que más vende. Y si de verdad quieres apreciar... el arte a la hora de matarte a pajas, sí o sí tienes que ver NTR. Es ¿te que gusta, es el no más producido y el que se va a la hueá más es cerda. El más producido, el que más compran los japoneses y el que para destacar en el NTR tienes que ser un dibujante de puta madre, por eso hay tanto NTR y de tanta calidad. Tenéis que dibujarlo bien. ¿Cómo estás diciendo? Es la weá que más se compran los japoneses, es puro NTR. Entonces vos me estás diciendo que disfrutas el NTR porque cuando lo lees decís, con este NTR se ganó 25 mil millones de yenes, fue el tremendo ganador. O sea, yo no veo NTR, en plan, cuando veo NTR en alguna weá, yo no lo veo pensando que soy esa persona o la otra persona. En plan, a mí el verdadero perdedor me parece la persona que se refleja leyendo. O sea, a mí, yo siento eso, ¿por qué tienes la necesidad de autoinsertarte en lo que te matas a pajas? O sea, no tienes por qué autoinsertarte tú ahí dentro, o sea, simplemente eres un espectador que lo está viendo.
Y ya pero está, no tienes peor que pensar igual. Que tú eres quien no, se está mismo follando a la mina virtual. Weón, es como tú eres un espectador y ya está, no sé. Quizá por ese punto de vista que tengo, no me molesta ver NTR y este tipo de cosas. Porque soy un espectador y ya está, ¿sabes? No, tú te viendo dibujos nomás. Pero sí, estoy viendo weas. Personaje. Es como, estoy viendo un espectáculo y lo estoy viendo. No, y listo, no tengo por qué yo reflejarme ahí. O sea, cuando yo lo veo como, cuando tú vas al cine, weón, tú te ves a ti mismo siendo Capitán América matando a los malos, por poner un ejemplo. No, pues lo mismo con la pornografía. Yo no me veo a mí mismo reflejado ahí. Lo que le decía yo a los simios en el episodio del hentai es que no tenés que tú, por esencia, autoinsertarte. Y si lo tuvieras que hacer, obviamente sería el bastardo culiao o guatón. El chav, el cuqueador, no el cuqueador. Yo sería el viejo cerdo de 200 kilos con lentes que se cuquea algo. Sí, pero es eso, o sea, yo no puedo me hacerlo, pero si tuviera que hacerlo. Yo no me veo eso. Reflejado, es así de simple. No estoy reflejado en lo que veo, simplemente lo veo como un espectáculo. Capitán América matando el fandom de Tokyo Revengers. No sé, sí, totalmente. Matando a todos los que se tocaron en esa wea. Pero yo creo que esa es la. Yo creo que esa es, en plan. Esa es la el forma sana. Yo creo que esa es la forma sana, ¿sabes? Porque hay gente que se autoinserta en la pornografía y luego. Su mujer ideal es inalcanzable porque no existe. ¿Sabes? Y eso hace que tu vida amorosa llegue a la nada. Siempre estés desesperado. Idealizar una pareja perfecta. Y esto 100% serio, sí. O sea, hay gente que se ve que ve una cantidades de porno enormes, se autoinserta y luego cuando ve a una relación real, no, nunca está conforme porque están acostumbrados a ver pornografía. Igual es una consecuencia más que eso de aislarse y de no tener muchas relaciones interpersonales. Claro, pero es eso. Carnales. Una de las consecuencias. Yo nunca he ido a una relación romántica, entonces me cuesta mucho no idealizar lo que sería una. Yo confío en que no me costaría el momento de tener una no idealizar la cosa. Pero es un problema. Mira, yo no tengo ningún problema con autoinsertarme porque por lo menos la vez que me autoinserté en un hentai lo pude vivir en la vida real con el combo en la guata, puta que estuvo rico, weón. Oye, pasa bien el combo en la guata. Boludo, mira, ¿vos conocés el combo en la guata? O sea, como tenés sexo con todo tu órgano. O sea, eso tiene un nombre. Tiene un nombre. Belly punching. La gente piensa que eso es. La gente piensa que eso no. Que es mentira, pero eso es verdad. O sea, eso de verdad pasa. Que me golpean en la guata. O sea, sí, pero es técnica, hay que aprenderlo. Y hay gente en la vida real que lo hace. Mismo pero que les guste que no, no es solo en. Es algo pero parecido. Como la tortuga coja. O el brumete. O la elfina. En plan, viene alguien y dice el porno también te puede bajar la autoestima, pero hombre, en plan, según. Es la forma en la que lo ves. Si lo ves como un espectáculo. Ya, pero plan, que hay gente no, en el chat que hablaba. Yo no voy a tener menos autoestima por ver Avengers. Y ver como, ¿sabes? Y ver gente súper masada, musculosa, destruyendo a los fans de Tokyo Revengers. Súper masada, pero ejemplo, yo quiero ser medio súper musculoso. Dijiste la palabra clave, pues verlo como un espectáculo. El problema está en que la mayoría de los adolescentes que están drogados en porno fue su formación sexual. Y como esa weá es un tabú prácticamente hablarlo, por lo menos acá en Chile, o por lo menos así lo era la generación anterior, era un tabú culero fuerte hablar, era difícil tocar el tema en la mesa. Muchos fueron educados con la pornografía y pésima educación, po weá. Si son pura escena demasiado ficticia, es como creer que el mono chino es real. ¿Cierto que es falso, cierto? A veces. Mi mamá, si van a ponerla, no hagan nada de lo que viene en el porno. Nada, cero. Posta. No. Poner el pene ahí, no. No, eso no se hace. No, se pone en la oreja, obviamente. Vaporio no. No. Vaporio no. Y si la mina les habla del clítoris, no le crean. Es un invento para estar mentira. Cabros, la mina no se pasa explicando qué mierda está pasando en el coito mientras te la estoy culeando, ¿ven? ¿Escribe lo que estás sintiendo, boludo? No puede ser. No me está diciendo que sus piernas se mueven solas. ¿Cómo se me hicieron la pregunta? ¡Están de quedarse atrapado en una lavadora! ¡Hermanastra!
¡Ah! Weón, o sea, cuando... vale, es un cliché del porno, ¿no? Lo de quedarse atrapado en la lavadora. Pero eso tuvo, en plan, para que se convierta en un cliché, tuvo que haber pasado en la vida real mínimo una vez. Y yo no sé cómo ha pasado, porque cuando... en plan, ¿cómo te quedas atrapado en una lavadora? O sea, entras, pero eres más grande. ¿Cómo? No, es más grande, pero se empuja. Se propulsa para intentar entrar, entra y ahora no puede salir. No, yo creo que tiene una explicación más lógica todavía, porque más que una weá que haya pasado, es alguna weá que un viejo caliente se imaginó mientras vio a su señora metida en la mitad de la lavadora. Fue como, ojalá, están acá, conchetumare. ¿Qué pasa si hago que no salga de ahí la señora? Y la pongo a centrifugar. Le lavo el pelo mientras se lo meto. Y le lavo el ojete, todo al mismo tiempo. Son los fetiches raros, los japos. Encima, yo creo que lo que hentai tiene esos choques culturales re turbios, boludo. Tipo los japos. Las chicas que se convierten en piedra es la peor wea que he visto. ¡Tac! ¡Petrificación! ¡Buscar! ¿Qué onda el guatón Daura? ¿Qué pasó? Y las convirtió en piedra con la escopeta. Weón, de verdad, en plan. Pero es que hay tags para todo, momificación, o sea, también. Los japoneses están. La cultura japonesa, o sea, mientras más sabes de la cultura japonesa, más la odias. Y en plan, los verdaderos racistas son la gente fan de Japón, ahí lo dejo. Ya, pero eso es consecuencia de alguna represión. Fan de Tokyo Revenger, entiendo. Una represión, o sea, en la cual censuran mientras, todo y empieza a más sabes, como la China, mientras más ombligo. Sabes tanto de. Mientras más sabes de cultura general, o de fetiches raros, o de cosas así, más odias Japón. O sea, la propia cultura japonesa te hace un impulso para ser racista. Es increíble. El choque cultural es tan grande que el racismo hacia los japoneses, yo lo entiendo. No me parece tan desarrollado. No soy racista, soy muy fan de Japón. Pero soy tan fan de Japón que acabé siendo racista. Imagínate. Ese es el punto. O sea, es como cuando, no sé, cuando usas chetos en un juego y pones el número tan alto que llega a negativo. Es lo mismo. Eso es lo que pasa con. O así. Hace overflow. Te va para otro lado. Hace overflow. Pero boludo, tipo, tienen unas cosas, tipo, pero viste esa cultura de que, por ejemplo, si tenés 26 ya sos vieja, fuera de meme. Ah, con razón, la Marín, vieja. Es un pastel de Navidad, ya nadie la quiere, ya pasó es, Navidad. Es el pastel de Navidad, que existe ese concepto de decirle a una mujer de 26 años pastel de Navidad porque no está casada a los 26, y es tipo, y está bien, jodes, debería ser a los 16, pero bueno, todos se equivocan en algo. No, la regla de oro de video raro de internet era si era apareció un japonés los primeros 3 segundos la web va mal. Y ahora es parecido, como el batido cucaracha y esa web rara, pero bueno, es casi lo mismo. No, la web Live Leak de China. Ahí tú sabes que se pone bueno. Sí. Para ellos no, pero uno entiende lo que uno. Está complicado, chavos. Igual, Brigio, cuando hablan del GTA, yo creo que la gente universalmente entiende de que jugar GTA y atropellar gente, o sea, jugar el GTA y estar matando gente, disparándola, atropellándola, uno separa la realidad de que es un juego, pero cuando son monos chinos como que no la separan mucho. Es que el mono chino es parte del GTA, ¿no? Sí, es una cuestión de cómo te gusta el NTR. O que las lolis son prácticamente cadenas pesados. Les cuesta mucho separar las cosas. Pero en los juegos es lo mismo. Y en las películas también. Fuerte. ¿Qué tipo ahora que lo pienso, Joven Misra ha sacado un montón de cultura, ha sacado un montón de comentarios bastante acertados respecto a otros países. Y se nota que también es alguien muy conocedor del internet en general. Así que esta pregunta yo creo que la he topado hartas veces. Y la quisiera traer a la palestra. ¿Que te gusten las trampas? ¿Te hace gay, sí o no? Pregunta seria. Justifique. O sea. Está creciendo el Benito. O sea, pasa algo con el tema de las traps. Al menos es lo que yo siento. O sea, tiene la lapicera. La gente confunde. La gente cuando. Sobre todo en la cultura LGTB, porque cuando la persona general se refiere a traps o trapo, un trapito, etc., no se refiere a una persona transexual. Pero claro, es una persona que está disfrazada de mujer, porque claro, el trapito al fin y al cabo, el trap, etcétera, como quieras llamarlo, es un hombre hetero que está disfrazado de mujer
para que te atraiga sexualmente. ¿Estás seguro que es hetero? ¿O dijiste que es hetero? Es hetero, porque el trap como tal, el trapito, es hetero. Si no fuera hetero, no sería trapito, sería chica trans. Es así de simple, esa es la diferencia. No puede ser gay que simplemente se viste. No, pues sí, no puedo ser un hombre que me gusta los hombres y me tiro como mina. En plan, no, es un hombre que viste como mina, pero sigue siendo un hombre. En ese caso sí que es un trapito. Pero si... pero es que ese mismo argumento tú lo puedes ocupar para decir, si me gustan los trapitos soy gay, entonces, porque siguen siendo hombres. No. Porque, en plan, porque básicamente lo que pasa con eso es que tú no sabes que es mujer. Que, digo, tú no sabes que es un hombre. Haciendo crecer al Benito. Claro. Pero en el momento que... sabes que es un hombre. Cuando, en plan, ¿qué tiene de gay? Es como, es un hombre que se ve como mujer, tiene aspecto de mujer. Y cuando ¿cómo se llama? Y tú no sabes que es un hombre. ¿Y cómo voy a saber que es gay? El argumento es el trapito busca ser lo más femenino posible, entonces que te atraiga, y si tú no sabes que es trapito para que te atraiga, sí, vale, pero es eso, pero en ese caso el trapito es hetero. Entonces sos gay en el momento en que sabes su nombre. Espera, pero déjame seguir. Es hetero porque hay una intención de gusto, porque le gusta vestirse de mujer. Y sigue siendo hetero y todo ese tipo de cosas, pero en el momento en el que es transexual, ahí es una chica. ¿Pero qué? ¿No puede ser gay, identificarse como hombre y vestirse como mujer? Bueno, pero, sigue siendo, en plan, en ese caso, en ese yo caso entiendo sí. La primera parte de en ese caso no, y eso que tiene que ver con el cambio de la respuesta, porque... En plan, en ese caso yo no sería gay, porque yo sigo sin saber que él es un hombre. Pero que esa es la cosa, el decir, si alguien dice, me gustan los trapitos, y dice, hace una afirmación sobre los trapitos, eso no o es sea, gay. A vos te gusta el concepto. Refiriéndose a propósito, si te gusta el concepto, a los trapitos, si te gusta a los hombres que se visten de mujer. Si te gusta el concepto, y necesariamente tiene que ser eso, o sea... En ese caso, en plan, no eres gay, por feo que suene, eres bisexual. Porque te gusta, en plan, no te molesta el tema de que sean mujeres. O sea, que tenga aspecto de mujer y tenga miembro y tenga pene. O sea, te hace bisexual. O sea, te gustan ambos lados. Ahí tendría más sentido. Porque decir que buscas activamente a un hombre vestido de mujer y no es gay sería raro. Porque no, o sea, no estás siendo engañado. En plan, por feo que suene, te gustan ambos lados. O sea, no tienes por qué ser gay. O sea, te está atrayendo, lo que te está atrayendo es la parte femenina del traje de todo el traje que tiene. Luego, que no te molesta que tenga lo que tenga en la entrepierna, te hace bisexual. Es una respuesta bastante sólida. Es que el boy pussy es el boy pussy. Conche tu madre, Astolfo. Conche tu madre. A ver, Astolfo. A ver, ojo, a mí me enojan este tipo de personajes, porque es una mina y que... No sería flexibilidad sexual, pero bisexual es lo mismo que eso, o sea... Sí, flexibilidad. Ah, pero ese otro tema, porque esa es la definición de trampa. Dibujemos una mujer y digamos que hombre. Y digamos que es hombre. Listo, porque es pues, verdad. Es eso. Y después el latino le ponen voz de hombre y me cagan. Pero ser gay en específico, no, porque lo que te está trayendo es... O sea, ¿cómo? si yo no sé nada de... Si yo voy por la calle... Gay, como si fuera una fase, weón. Super gay, fase 3. Gay, fase 3. Escúchame. Si yo voy por la calle, veo lo que yo creo que es una chica, me parece atractiva y luego resulta que es un hombre, en plan, ¿eso me hace gay? Yo, en plan, no. O sea, desde mi punto de vista, era una mujer. ¿Qué tiene de gay eso? Que luego habla y tiene voz de chico, bueno, a mí me sigue gustando su aspecto. Pero si luego lo que te interesa es que tenga otra cosa en la entrepierna, eso te hace bisexual. Está bien, porque por lo menos no dijo, es un fetiche. No, es una sexualidad. Yo es una experiencia. Yo creo que estaría más de acuerdo con eso. Una forma de vida. Ahora, como no sé qué es la pregunta, le hizo el Carlos, ¿estás satisfecho con esa respuesta? Ha sido la primera persona que realmente me da como una respuesta mucho más elaborada que acostumbramos a decir a un blanco o negro, así como no, it's gay, it's not gay, no. Realmente la conclusión a la cual llego es que le hace bisexual con unos gustos muy, muy rebuscados. Sos un bisexual muy específico. ¿Y él? Me va. No lo puedo creer, hemos llegado a un consenso.
llegamos al punto que nos ponemos filósofos ahora, ¿eh? Tipo, empezamos a hablar de hentai y porno y empezamos a hablar de cómo autoinsertarte está mal y te hace más virgo de lo que sos por hacerte la paja con porno chino. Que cada hacerte la paja con porno chino ya es decadente, ¿eh? El virgo más virgo que tenga. No tan virgo. Ahí, Weiser. ¿Sabes lo que hace mucho que lo hacemos? Empieza. Dale, estoy preparado. No. ¡Meister! ¡Vos sos buenísimo con las chicas, ¿verdad? Lo único que tengo, chica, es la pija. Era una pregunta para el deseo y al chiste yo la contesté en serio. Soy una lacra inmunda, lo siento. Es perfecto. Perfecto. Mira, te unes perfectamente la dinámica porque los temas serios no nos importan. Pero filosofar de hentai, esa es nuestra salsa. ¿Cuál es un tag que vos pensás que está underrated en cuanto a los hentai? Underrated. ¿Quién, yo? Y vos, mirra, ¿qué más? ¿El NTR mismo? O bueno, sea, porque el NTR mismo, por lo que digo, por los weones que necesariamente tienen que verse reflejados en mientras se matan a pajas. Pero en ese caso vos ves el NTR por el dibujo, más no por el tag NTR, tipo. No, en plan, me da lo mismo. Por eso, o sea, entonces, por eso hablo de qué tag te parece underrated, qué tipo decís, esta cosa le da un toque extra, ¿no? Una cerecita que otros no tienen. No, déjame un segundo, no sé. Puedes decir pata, o sea, acá nadie te va a jugar. Búscate un torpeo, búscate algo que te guste. Tírate algo así que digas, no sé, axilas, no sé, Heidi Pussy, que lo que diga tu corazón. ¿Qué te pasa, lo ombligo? No sí. sé, en general lo que veo es bastante normal. No, eso dicen todos, boludo. De verdad, o sea, ojeo cosas bastante normales en general. Después o tiene sea... fisting. Sí. Anal prolapse, ¿me entendés? Pussy en topi tiene esas cosas. Tienes no, en plan, cero jodas NTR nomás, es que no hay, o sea, no te creas que yo, o sea, miro por encima, pero no soy un weón de tags raros tampoco. Lástima. Indudable. Lo siento, perdón. Lo más chiquito. No sé si puedo mirarte de nuevo. Bueno, ahora odio menos a los furries. ¿Furry quizá? Opa, ahora la tiro, ahí. No. ¿De qué o por qué? Pinches. Vaporeon. Por favor. El tag Vaporeon dice que debería tener más presencia. Tag Vaporeon. El tag Vaporeon debería tener más presencia. A ver, bueno, ¿está subestimado? ¿Debería tener más presencia? Oye, alguien lo dijo en el chat. ¿Hay furry en NTR? O sea, debe haber, a ver, no hay, gente que tiene talento para innovar en la decadencia, weón. ¿Qué mierda, qué sugerencia fue esa, weón? Nunca he pensado en que había, si existe el furry NTR, weón. A ver, no hay límite de la degeneración para los furros. Eso es muy obvio. Así que definitivamente debe haber. Ah, para debe haber adjuntado muchas tags más. Simple, el porno de la mamá de Gumball cuenta como furry NTR. Uy, sí, es verdad, sí. ¿Así? ¿Al toque? Sí, al toque, sí. Ahí no lo había pensado, sí. ¿Qué gente? Dios mío, le hicimos. No sabía que era un remaster, pues, weón. Bueno, no sabes muchas cosas de mí todavía. Esta es la punta del iceberg. Sí. NTR Ulibaster cuando se coquean al Ulibaster, es increíble. En el PPT del Gentai hablé de que el papá de Gumball es un Ulibaster. Sí. Lo es. Muy wholesome la relación, obviamente, pero... ¿Vos te das cuenta? Pones un poco la atención y todas las caricaturas esas de entre comillas, adultos o de Cartoon Network, donde sea, el papá siempre es un ugly bastard. Es la progresión natural de los hombres, ¿no? Terminan no siendo un padre de familia. ¿Por qué me voy a insertar en el ugly bastard si para allá voy? No me burlo de los pobres porque allá vengo, ni los ugly bastards porque allá voy. Del cuqueado y el cuqueador. Es para mí el a donde va todo hombre eventualmente. O sea, los hombres somos una heladera que camina y con el tiempo nos transformamos en una deformidad. Todo siendo. ¿Alguien le dijo Ugu a mi señora? ¿Quién le dijo Ugu a mi señora? Bueno, tú te vas y llegáis a las puertas del cielo y San Pedro te ve y te dice: mira, tú no te coqueaste a un chinito con cara. Nah, ¿qué te pasa? Mutena, weón, del mensaje destacado. ¿Cómo? En plan, ¿cómo pone ese tag? Eso es raro. Embarazadas sin con ese encima. Hay que ponerle VIP a ese pibe. Eugenio.
siempre he considerado que el weón que tiene fetiche de embarazada es muy codicioso, weón. Quiere penetrar dos cosas al mismo tiempo y esa weá es demasiado. Un anticucho. Jugás al bueno, riele, no, ¿cómo? Jugás al paredón. El locayodón. Era locayodón, boludo, la concha de la lora. ¿Dónde me metí? El locayodón. Pensaba que estaba en mierda, ¿vos conocés el tag Ocayodón? ¿Vos sabés lo que es un Ocayodón? Oyacodón, huevón, Oyacodón. Okay. Bueno, Oyacodón, ya me perdí. Llevo mucho tiempo en vacaciones. Oyacodón. ¿Está pensando o lo está buscando en el lado? Buscando, lo veo en sus anteojos. Ah, no sé, no me he enterado, estaba viendo Twitter, ¿qué pasó? Oh, okay. Qué bueno. Que se siente menos mal, esquivó una bala, boludo. Vi Twitter 3 segundos y me dormí, y no me he enterado, ¿qué pasó? Está bueno el culo de Mario. ¿El Oyacodón? ¿Qué? El Oyacodón. ¿Qué es? Ahí, pronúncelo ustedes, boludo, yo no puedo decirlo. El Oyacodón. Oyacodón. ¿Qué es el Oyacodón? Para que se hagan una idea, es un plato. Muy rico, por cierto. De Japón, muy bueno. Bueno, me estaba imaginando otra cosa. Es un caldito de pollo con huevo. Sí. Pollo con huevo. ¿Te gustaría probar eso, Mirra? Sí. ¿Qué relación tienen el pollo con el huevo? Fue primero el huevo, la gallina. Algo parecido. Sí. Está cerca. ¿Qué relación hay? A ver. ¿Qué hay en los tags? Sí. Oyacodón. O sea, sé lo que dices, porque es una otra cosa, pero no estoy 100% seguro. Pero si estoy en lo cierto, eres un hijo de perro. A ver, pero no me voy a meter. Pero no, sé por desafortunadamente sé por dónde vas. Hermano, hay tremendos. ¿Cómo se llama la piba de pelo azul de Pokémon? La Lana. Ya sé a quién se refiere. Lana. Porque y la madre de Lana. O sea, ahora son dos. No, de hecho son tres ahora. Porque, no, de hecho son están queriendo. Son cinco. Son cinco, porque son Lana, las dos hermanas, la weona de Pokémon Legends y la weona de Diamante. ¿La qué? Son cinco personajes distintos de pelo azul. No, sí, pero con Lana está bien. Y están las dos hermanas y la vieja, que son todos el mismo personaje con distintas edades, nomás. Increíble. Bien, eso. Está. El punto es que es un buen tag. Fin. Sí. Es un muy buen tag y medio hombre, amigo. Maravilloso. De hecho, en un rato me va a ver unos buenísimos. A ver, me encanta que hizo Battle Monkey. Más importante, ¿sale un LOL? O sea, esa es tu pregunta final, si sale un LOL. ¿Estás bien? ¿Un lolcito? O sea, yo no juego en LOL, no tengo problema. ¿Con los pibes saltales? ¿Juegan un lolcito con los pibes? Yo creo que va. Sería raro que rechazara el LOL. Terminamos la noche. Es que. En plan, es URF, acaba de. Está URF. Ay, podemos. Yo te puedo mostrar las increíbles builds como el. ¡No! ¡No, el Sion no! ¡El Sion no! El increíble Sion que rompe todo. Tipo, espero que te guste. Viendo en la partida, malo culiao. Soy OTP Sion. Bueno, yo te enseño cómo jugar Sion. Vas a ver, la vas a pasar bien. Sucio me da depresión. No hay nada más divertido jugarlo. ¿Quieres LOL en serio? Lo abro. Sí, ahora terminamos este, es el LOLcito. Vamos armando la partida, chicos. Es bueno, ahora un LOL, sinceramente. Así que... Sinceramente... Para Mirra, por favor, decime acá, ahora mismo, ¿qué liga sos? ¿Ahora? Sí, ahora mismo. Me dedico a subir las cuentas a Diamante 4 y dejarlas tiradas. Y luego bajan. Igual en Flex era Master. Chicos, creo que tenemos un problema acá. ¿Qué liga somos acá todos? Caca. Que es una liga. O sea, pero yo ya no juego en serio. No sé si has visto mis streams. O sea, yo juego, luego llega un momento en el que no quiero trijardear y cambio de cuenta. Y así sí, me gusta cuando jugás Fantasmofobia. El Fantasmofobia, ahora. Sexo. Es complicado. Es una paja. Es un juego competitivo. Está lleno de trijardear. Está lleno de trabas, pensé. Igual hermoso. Está lleno de trabas también. Es tipo, ahí nacimos nosotros. ¿Cuántos años llevas jugando eso, weón? Mira, yo juego desde el Season 2. Weón, llevo jugando desde la beta. O sea, literalmente, weón. Te voy a mostrar mi cuenta con una skin de la. Con dos skins de la beta. Espérate. El pibe que tiene King, vamos. Te voy a jugar el Twisted Fate cuando se ulti a la E. Yo, para Mirra, posta. Yo hace 8 años que juego LOL. ¿Por qué no la pongo nunca? Decime, contame, por favor. ¿Qué tengo que hacer, por favor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuántos años tengo? ¿Qué tiene que pasar?
te puedo ayudar. Hasta que diga esta minita que juega LOL todos los días ayudarte. Y me carrea en support. No puedo ayudarte. No se puede, chicos. Lo lamento. Mira. Jugar al LOL y ponerla. La gente no me cree que yo llevo jugando al LOL desde la... Pre-beta. Desde la beta. A ver, el pibe juega LOL todos los días para comer. O sea, créanle, por favor. Tipo, ya es muy triste. Era buenísimo LOL cuando sí, partió. No había Dota, meta, jungler, una mierda. La mayoría de la gente que ha jugado LOL desde la beta jugaba antes Dota 1. No sé si será tu caso. Yo de hecho jugué Dota 1 después de jugar League of Legends. Ah. Mi caso fue al revés. Probó la caca y después el Dota. Pero la gente dejó de jugar Dota 1 porque Dota 1 te obligaba a pasar por Garena. Y Garena es el mayor cáncer que existe, es horrible. O sea, sí, de hecho, entrar por Garena. Garena en tema jueguitos no es tan malo, pero Garena en tema del launcher, los servidores basura que tienen, es horrible, es lo peor que existe, de verdad. Ojalá nadie tenga que pasar por un juego con Garena. Garena servers nunca. Mira, la gente se acuerda del LOL viejo, el Sion con el stun dirigido. El Sion era un pitazo. El Master GAP. Oh, que eran tretes esa weá. Yo lo extraño. No existe un server Legacy en LOL, boludo. Tipo, hay gente que pide un LOL Classic. Pero tiene que haber un LOL Classic, boludo. Creo que esta es mi cuenta muerta. O sea que no hago nada con ella. A ver me encanta que es una pantalla dentro de otra pantalla dentro de otra pantalla. Tipo, acá estamos haciendo un metagame muy fuerte, ¿eh? Para que vean el estudio que tenemos. Tecnológico para ver. Tiene el UFO Corki. Che, el Toffee no sé qué tiene UFO Corki también. Pero el Toffee también lo jugó, no sé si de la beta, pero sí son uno y lo jugaba ya. Tipo, el pibe, sí, ponerla ni bueno, pedo. Él me recomendó el LOL cuando nadie sabía lo que era el LOL. Ay, cuando estaba en X vivo. Y jugábamos 3v3, no jugábamos a MR. El Twisted Triland viejo. Jugábamos Twisted Triland del viejo. Mancoso, pues está muerto, ¿viste? ¿Cómo murieron todos los juegos? Todos los modos que no son Summoner Rift mueren, vivo. Está bueno. Urk porque no está para siempre, pero si estuviera siempre también estaríamos. Ascension era entrete, a mí me gustaba Ascension. No, sí, no fueron. Ascension era complicado. Ascension con Ekarim y correr por todo el mapa haciendo. Ir a hacer una chota. Ni perdíamos igual, pero yo me divertía mucho. Pues a mí me gusta. Tú cállate, Floppy. O creo que era Dominion, no sé si Dominion o Ascension. No, Dominion era Dominion. Ahí la tienes. El pibe que tiene King Ram. Jugate una con King Ram. El Bowser. Esa es una buena skin. Espera, bueno. Me quito esto. Mi primera penta, ahí hace una banda que no me la busco. Wild transición. La gente estaba haciendo un LOL de la Season 1, pero les cayó demanda por Riot. Chicos, estamos viendo una transmisión del Mirra, miren. Sí, chicos, es una transmisión. Bueno, transmisión. Boludo, sí, puedo ver que al Mirra muy chiquita ahí en la retransmisión. Sí, boludo, que lo estamos viendo. Pusimos, estamos en FUGAMI, chicos, de la nada. Estoy 20. ¡Fua! ¿No tenés Victorio Harlan? No, porque no llegué a oro en esa season, estaba en plata. Casi, estuviste tan cerca, boludo. Pero Hanna tenés entonces. Estaba en plata 1, man. ¡No! ¿Qué pasa? ¿Sabéis lo que extraño del LOL viejo? La pasiva antigua de Sinch. Que ganaba vida armándose maná. Con maná. Y entonces te armabas el Catalyst. Hubo una season del LOL que la gente no se acuerda. En la que podías llegar a ganar un LP por victoria. Yo estuve en esa season. Sí, season ¿cómo? De 3, más o menos. Por ahí. Sí, horrible, en plan. Una verga. Creo que al final de la season lo tuvieron que sacar. Porque ya la gente se estaba pegando un tiro. Era tipo. O sea, perdías una partida y perdías 3 LPs. Y ganabas una y ganabas uno. Y era como. ¿Qué pasa eso? ¿Para qué jugar? ¿Qué hago? Sí, boludo, ¿qué hago? Me toca un pelotudo y pierdo toda, ¿no? Era esa mierda que no tenés lo que tenés que tener en tu liga. Pero metete el LP. Concha, ahora es muy fácil seguir dentro de todo. Es ganar y ya está. Es que ahora hay muchas ligas. Pero yo sí, son malos jugando en el LOL. Se gana, boludo, es muy fácil. Me da risa como literal. No te la tú sabes, tolérala. Sí, súper fácil. Tuvieron que hacer una liga extra abajo de todo por la cantidad de gente pelotuda jugando. Eso me dio mucha risa, boludo. Una bronce porque quiere. Sí, como ser pobre, boludo, sos pobre porque. No, pero eso también lo hicieron porque era demasiado fácil subir a oro. O sea, por empuje subías. Era el problema. Por jugar nomás. Sí, era por jugar ranked y llevarse la recompensa. Sí, yo también jugué un rato para llegar a oro. También fui todo. Igual es penca. Vale, vale. Las partidas de cobre son buenísimas. Por algo chiste saltitino.
Yo solo sigo ese que hace clips, el de división de madera. Ah, el Good Division, ese es total. Lo que me da paja el saltitismo es cuando encontréis a ese weón que ni siquiera es piola respecto a ser Smurf. No. No, el jugar con un Smurf cuando vos querés jugar posta es muy tóxico, es una verdad. Es una experiencia de mierda, porque no aprendes nada. Te toca con el Smurf, te querés pegar un tiro. Te toca junto al Smurf, no aprendiste nada, porque te cargó el Smurf. Es una experiencia de verdad. Y vuelvo a un tema en el cual no podéis rankear, por ejemplo, en plata oro, porque te tocaba el equipo que tenía al diamante y al cobre. Y para emparejar tiraban a oro. No sé, chicos, yo cuando estaba rankeando me tocaban misteriosamente esas personas sin skin nivel 36 en mi división. Jugando solo un campeón. Rarísimo. Lo más probable es que uno de esos sea yo. O sea, llego a Diamante 4, y mágicamente desaparecen $4.50 de mi cartera de PayPal, porque sea, y de repente tengo una cuenta level 30. ¿Quién lo diría, eh? Misteriosamente, uno que encima es rebroso. Hay 20, chavos. Level 30 y la primera cosa que juega es Sion. Solo jugando Sion y full AD, además. Como nada, dale. Horrible, momento horrible. Vamos para un lado, gente. Pregúntenle si tiene Gran Garen Comando. Lo tengo. En esta cuenta. En esta cuenta de. La Tristana Richie Carriot. Tengo prácticamente todas las skins del juego en esta cuenta. O sea, la chica Río te la daban para dar el like en Facebook, creo. Algo así. Sí, la tengo. Si tienes Paco y te fui, te compro la cuenta acá nomás. O sea, tengo todas las prestigiosas. Tengo un montón de skins de evento. Tengo Jack's Packs. Tengo mil weas aquí, o sea. Jack con el pack. Vale, ahora se cuenta. ¿No sos League Partner? Sí, soy League Partner, pero precisamente porque en su momento no lo tenía, así que tengo toda esta skin. Sí, esta cuenta con todo. Ay, qué cheto, boludo. Ya fue, me dice que sacar el League Partner. Yo solo quiero jugar con Paco. Sí. Tenemos que... Para ser League Partner tenés que jugar bien. Por lo menos. O puedo hacer un main. Sacar el League Partner es fácil, pero tienes que ser streamer del jueguito. Aquí en LATAM es fácil, con 10 viewers lo consigues. Sí, sí. Gracias, Salar. Gracias, Salar. Mucha percepción. La verdad, imagínate de 3 meses mirando esto. Grande, guacho. Mierda, decime qué tan lejos puedo llegar maineando Queen. Por favor. Tiene sticker de la Mi Cookies. ¿Qué? Del Cookies. ¿Qué tan lejos puede llegar el pibe maineando Queen? Top. Challenger. ¡Let's go! ¡Ya está! ¡Listo, gente! ¡Siguiente parada! ¡Siguiente parada! ¡Pobre! ¡No ponerla! ¡No ponerla nunca! Está, ¡pero si viene con ser una chaqueta! Rota. Está muy rota y es muy para estúpidos. A mí. ¡Lo que es perfecta para mí! Repetir. Sí, me encanta. Bueno, entonces juguemos, porque la Nimu está gritando. No, sí, ya está medio impaciente la Nimu. Esto, rápido, ahí está la Nimu, que estaba emocionada la Nimu, ese sabía a dónde fue, ¿eh? Es que está muy cerca del Juli 3P, bueno, se altera un poco. Sí. El Juli te siento que le queda poco. Sabe que le queda poco la piba, sabe que le queda poquito. La piba. Bueno, Mirra, muchas gracias por estar acá con nosotros. Obviamente vamos a ir jugando LOL después de esto, pero hay que oficialmente despedirnos de la gente. Yo sí quiero dar algunas palabras al cierre antes de que nos vayamos. Bueno, ¿estoy dentro o no? Díganme, porque así me pongo con otras weas. Ya, esas son sus palabras al cierre, que eres jugando LOL. El culiao que sí, vamos a jugar LOL. Culiao que sacó, que no sé, se está tocando ahora, no sé qué está haciendo encima. Tengo juguito, literalmente jugo de naranja. Eso dice, ven, juego naranja. ¿Qué cumple más extraño? Literalmente, como de naranja en mano, weón. Déjame tomar juguito más. Bueno, Horny, el ending está listo, ¿cierto? Mira, hicimos algo muy lindo con el Mazer, ¿verdad, Mazer? Sí, les. Por favor, ponela. Ponela, Gloria Sovende. Bueno, aquí está el ending. Nos vemos, gente. Chao. Están buscando en todos lados. Oh, levántate, Dios, son las 2 de la mañana. Jamás lo he contado en ninguna parte y solo lo saben mis amigos íntimos. Y a cualquier persona que me conoce y es allegada a mí, yo le he contado los mismos hechos y me lo he estado guardando todo este tiempo. Y ahora digo, ¿saben qué? ¡Basta de salvarle el trasero a la maldita ramera con la que me casé! ¡Y al demonio con todo! ¡Qué maldito negro! ¡Cielos, oh mi Dios! ¡Qué carajos! Lo siento, pero ¿qué carajos? ¡Qué maldito idiota! No lo dijeron mal...
¿Por qué haría eso? En serio, ¿por qué haría eso? ¡Eso fue el ending! ¡Eso fue! ¡Sí, esa hueá fue! ¡Está bonito! ¿Te gustó? ¡Le hice con mucho esfuerzo! ¡Un ending como el anterior! A ver, tenemos una cosa más muy importante. Sí, 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 esto te va a sorprender. A ver, ¿qué cosa? ¡Disfruten el nuevo ending por ahora! ¡Conchetumare!